Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 35, que hemos titulado Crónicas desde el Sureste. Y bueno, queríamos comentar un par de cosas, para empezar. Bueno, vamos a empezar una serie de programas ahora, repasando todas las divisiones, y hoy tenemos un invitado, a uno de nuestros seguidores, Booper Booper, que los que nos sigáis en el programa, pues sabréis quién es, así que ahí ya le tenéis que dar mucha caña. ¿Qué tal todos, chicos? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Te vamos a abrear, Booper Booper. La pregunta es, ¿está Ayar conectada? Porque Ayar seguro que le va a dar caña. Seguro, seguro. Hombre, podemos hablar de que los Lakers tienen los 6 de los 12 más veteranos de la liga, ¿no? Sí, sí, hoy ha salido esa estadística, no sé todavía en qué de Twitch, pero sí, pero ha salido esa. Bueno, pues nada, si los que estáis viendo el programa, si queréis venir algún día al programa, algún programa, pues nada, nos enviáis un correo. Bueno, pues nos cuenta lo del tema de los seguidores, Juan Carlos. Sí, venga, vamos a ver, tenemos 4 nuevos seguidores. Jositron dispone 13, JJ-MC y Manu Pereira Burundi. Así que bienvenidos a todos. Y esperamos que lo paséis bien con nosotros. Y ahora vamos a pasar a lo del Prime, como siempre os decimos, que gracias a la suscripción Prime tenéis con el pre-gaming, tenéis una suscripción gratuita todos los meses que esperemos que la utilicéis con nosotros, ¿no? Para que nos apoyéis en nuestro contenido y seguir creciendo mes a mes. Muy bien. Una suscripción de esta la hizo en el programa anterior allá, ¿no? Allá, sí, que le tenemos que agradecer que nos lo hizo la semana pasada. Y así que esperemos verla por aquí hoy también, a ver qué nos cuenta. Aparte de que Booper Booper se mete con ella y tal, luego se suscribe. Muy bien, pues venga, vamos a darle... Bueno, empezamos por las noticias y luego ya pues comentamos la división. Carlos, ¿nos las cuentas? Sí, por supuesto. Bueno, hoy no tenemos a Aníbal, que hoy era una buena noticia para él. Hoy teísmo, si estás por aquí, manifiéstate. Felicidades, Lauri Markkanen jugará en Cleveland 4 años por 67 millones. Que bueno, ha sido una venta a tres bandas. Portland recibe a Larry Nance Jr. y Chicago a Derrick Jones Jr., un pick de primera ronda de Blazers, protegida de Lottery Pick. Y una segunda ronda de los Caps. ¿Qué os parece? Bueno, si a mí me ha sorprendido aquí, mucho. Si estuviera aquí Aníbal, diría que ha ganado Chicago, ¿no? Porque no quería McCann ni en pintura. Ya, pero han sacado muy poquito, ¿no? Yo creo que han sacado poco, pero bueno, no lo querían. O pues, casi nada. Eso, o casi nada, efectivamente. Claro. Yo creo que con el valor que tiene McCann podría haber sacado algo más, pero es cierto que ha bajado el precio. Al saber que no lo quería... Pues mira, se han llevado a Derrick Jones Jr., que Aníbal le ponía a parir, no le gustaba nada, un pick de primera ronda protegido y uno de segunda ronda, el de primera ronda es de viene desde Portland y el segundo de segunda ronda de los Cavaliers. A ver. Muy poquito. Pero han sacado beneficio, ¿no? O sea... En el aspecto económico. Sí, se han quitado y sí, bueno, más que el económico... Tiene bastante comprometido a nivel de salario, pero... Más el marrón de tener a ese jugador ahí. No sé hasta qué punto va a aportar. No, nada. Yo creo que no me sorprendería verlo traspasado incluso... Bueno, para sacudir las toallas siempre hace falta alguien. El caso es que el año pasado empezó jugando la temporada con Portland y bueno, yo creo que cumplía su rol de alero defensivo. Y en Miami tuvo sus momentos también, ¿eh? Y en Miami también hace 2 temporadas. A mí no me disgustaba el chaval. Para unos playoffs no, pero para temporada regular de segunda unidad, pues bueno. Bueno, lo único que le da profundidad de banquillo, ¿no? A Chicago en este caso.
Que quizás es lo que necesitaba también. Claro. Lo que pasa es que necesitan más a la pivo, ¿no? Aunque bueno, hoy en día el ala pivo casi ha desaparecido en la NBA. Y bueno, Cleveland bien, sigue reforzando el equipo. Bueno, no es. A mí lo que me preocupa ahí es a lo mejor el Mobley, ¿no? Que como número 3 del draft le puedo quitar minutos, ¿no? De juego McCannen. Joder, es que al final es que se están cargando mucho en ese puesto. Al final. Claro, por eso te digo que no sé si le quitará minutos o cómo lo va a hacer. Hoy lo estaba viendo justamente con en Twitter con un amigo que han fichado a Hartsteiner el año pasado, que es un pivot, es un más de un 7 pies, Taco Fall, que lo han fichado esta noche, Mobley, Jarrett Allen, Markkanen, tienen 5 tíos de más de 7 pies. Más Kevin Love, no hay que olvidar que está Kevin Love también ahí metido. Que hablaremos de él. Pero bueno, yo aquí el que veo es que es Portland, ¿eh? Yo creo que Portland ha hecho un buen movimiento. Porque Larry Nance. Sí, Larry Nance es un muy buen jugador. Que puede dar cositas. A ellos que no tienen problemas en defensa, seguramente. Bueno, algo suma, sí. Para la segunda unidad, ¿no? En lugar de Rocco, por ejemplo, de Covington. Por ejemplo, sí. Ahí en la posición de 4. Bueno, depende, incluso pudiendo jugar a Covington en algún momento de 3, con partidos de aquellos duros contra equipos altos, poner a Covington de 3 y a Lance de 4, no lo veo disparatado, ¿eh? No es un mal jugador Lance. Sí, disparatado no, el problema es que como tienen 3 escoltas que tienen que jugar, ese es el problema de Portland, que se tendrían que deshacer de uno para que funcionara. Así que Te podría venir bien para Sixers alguno de esos escoltas, ¿no, Ángel? Es que ya tenemos escolta. Tenemos a Curry. Bueno, aquí que justamente no lo han puesto en las noticias, ya has visto que descarta, ya ha dicho en pocas palabras Warriors que descartan a Simmons, que no lo quieren juntar con Draymond Green. Bueno, eso ya se rumoreaba de que internamente estaban muy divididos el posible encaje de los dos, porque al final ninguno de los dos ni son anotadores ni tiradores en ataque estático, con lo cual, bueno, podía ser un poco ladrillo el equipo. Bueno, el encaje no es el ideal, pero tampoco le veo yo tan malo. Teniendo a 3 tiradores al lado muy buenos, pues bueno. Bueno, si queréis seguimos con Juancho, que no parece que lo quieran en Memphis, no la han llamado ni para hacer la revisión médica. Le ponen hasta la foto del hermano. Le ponen la foto del hermano. Y sí, o sea, no sabían ni qué tenían y cuando dijeron, pero no es este. Mierda. Pero tiene un hermano. Dice, joder. ¿No era el pívot? No, este es el alero. Joder, hostia, ya tenemos unos cuantos. Fuera. No sé si le veis, porque está feo, ¿eh? No sé si le veis encaje en algún equipo. Bueno, tiene contrato garantizado durante 3 años. Sí, pero está feo para los dos españoles en Memphis. No creo que tenga muchos minutos allí. Hombre, Aldama yo creo que sí que puede tener minutos, ¿eh? Bueno, andan bastante completos tanto por dentro como por el puesto en 3-4. Yo al Dama, joder, es que le he visto super. Ojalá sí, en la G-League. Sabía partidos que se iba con 1 de 11. Yo creo que le va a costar un poquito arrancar. Entonces no sé si va a aportar mucho esta temporada. Yo creo que más bien poco, Sí, tiene pinta que está un poco verde todavía. Pero es un buen entrenador para chavales y tal, pero. Bueno, vamos a ver. Está complicado porque yo creo que va a jugar muchos minutos con Steven Adams y Jaren Jackson. Sí, eso sí. Son los titulares, van a jugar ahí, sí. Es que te pones a pensar. Y luego Brandon Clark supongo que tendrá minutos. Bueno, está complicado. Pero Adams al final, no sé hasta qué punto va a jugar. Si es que es un tarugo. Ya, pero bueno, si hicieron esa apuesta, mira que Balanchunas estaba haciéndolo bien, yo creo. Muy bien. Para mí muy bien. De hecho, era el segundo o tercer anotador del equipo. De Morán. Una temporada muy, muy correcta y unos buenos playoffs y bueno.
Sigue teniendo carteles colgados. Pese a llevar años malos. Pero bueno, es un tío que allá abajo siempre, o sea, en ataque no aporta. En ataque no aporta casi nada, pero en defensa es un tío abajo, es un tío rocoso, es un tío duro. Es un, a ver, yo creo que lo que te quita en ataque, que es mucho, pero en defensa da bastante. Sí, pero quizás empeora, ¿no? Lo que había. Refiero, sí. No creo que fuera para bien. Desde luego, Memphis no se movió muy bien en todo el mercado. No, pero bueno, ya Memphis lo tiene difícil en general, que alguien quiera ir allí. Bueno, las piezas que tenía, yo creo que sí que empeoró. Y luego, claro, encima, pues lo que ganas al final lo tienes que acabar cortando, que ya le ha pasado bastante habitualmente a Memphis estos últimos años, con Iguodala, ahora con Rondo. Es que igual no me sorprendería de que simplemente, creo que a Valanciunas le tocaba renovar de aquí el próximo año. Sí, han empezado a hablar con Valanciunas de renovar y Valanciunas le ha dicho que ni por 500 millones. Yo, pues oye, mejor sacar algo ahora que no encontrarnos el próximo año yendo a la agencia libre, sabiendo que la agencia libre Memphis lo tiene crudo. Seguramente le hayan querido hacer una extensión y él haya pasado. Con lo cual, pues lo habrán hecho por eso y así han aprovechado para subir posiciones en el draft. Es que ellos están muy interesados en el draft este año. En conseguir a... ¿cómo se llama? A Zaire Williams y luego a Aldama. Como pick de segunda ronda, que bueno, al final lo cogieron en el pick 30. Pero bueno, ahora analizaremos Memphis. Sí, para mí tampoco no se han movido demasiado bien. Se han movido mucho y mal. Memphis históricamente no se ha movido bien. Ha tenido suerte, lo que mejor ha tenido Memphis ha sido picks de draft. Sí, los Gasol y Jamorán. Efectivamente. Bueno, seguimos con otro que esto era de esperar, que Kevin Love sin interés en negociar un vaya con Cleveland. Nos ha jodido. Hombre, enséñame la paz. Dos años 60 millones o algo así, creo que recordar. Sí. Por ahí sí. Anda, sí. Pero claro, es que al final si llega a un acuerdo, se tiene que quitar 4 o 5 milloncillos por año y que no lo va a sacar a ningún sitio. Claro, pero Kevin Love, ¿qué interés va a tener ya de competir? Ya ganó su anillo, yo creo que ya pasó su... Es que a lo mejor ni tiene nivel ya para la NBA. Yo creo que sí, fue un tema mental. Estuvo con depresión y tal. Que duró lo que duró. Pero bueno. A ver, que el chaval no tiene 30 y pocos. O sea, sí, pero ¿cuánto lleva sin jugar? Por eso digo que. O más. Yo creo que una vez que se fue LeBron de Cleveland, pues desapareció, ¿no? ¿Cuánto lleva en Laker? LeBron, 2 años, ¿no? Sí. Ese que empieza el tercero, hace dos. Sí. Pues... No, el tercero no empieza el cuarto. Empieza el cuarto, que el primero no hizo. El primero que no se metió en playoff, ganó anillo y el año pasado. Pues se fue LeBron y él desapareció. Pues lleva 3 años sin jugar. Luego es difícil arrancar a esa talla, ¿eh? Sí, no. Ya por eso no quiere llegar a un acuerdo para un buyout, porque es que no le va a querer nadie. Yo creo que ahora mismo no le coge nadie ni para el mínimo. Yo creo que ya pasó su tiempo en NBA. Depende, pueden apostar por él, como los míticos veteranos. Y luego bueno, hombre, por contrato. Poder apostar, pueden apostar por él. Bueno. También puedes apostar por el azul en la ruleta. Claro. Pero hay equipos que apostarán por él. Sí, pues yo creo que pocos. Yo creo que tiene poco mercado, ¿eh? Por un mínimo de veterano tampoco arriesgas mucho, ¿no? Si te sale bien, bien, y si no, pues tampoco pierdes mucho, ¿no? Gastas una ficha. Me iba pero jugando si Mar ya... 2 años, me iba jugando Mar 2 años y cobrando, y no está mejor de lo que está Love. Bueno, Love, yo lo que se vio, yo no sé qué estadísticas hizo este año, pero los partidos que jugó, lamentable, ¿eh? Y aparte hay que pensar el contexto, porque el en Cleveland no quería estar, te daba pases a los pies. Sí, pero luego le han llevado a la selección y le han echado también a gorrazo. Claro, es que yo creo que no está para jugar. O sea, mi impresión es que no está para jugar. Sí, totalmente de acuerdo. No está para jugar. Bueno, era simplemente una nota de tal. Aquí voy a intentar no morir con el nombre. Es Mihailiuk. Acuerdo 2 años con los Toronto Raptors.
Yo sé que no os dice mucho este nombre. Pero yo hablando con Alex Teres, que estaba el año pasado ahí en el equipo vinculado de la Gili de Filadelfia, fuera de micrófono me decía, joder, es un tirador fantástico, tal, una mecánica tal, le encantaba. Y joder, pues estaba en Detroit, le cambiaron por un diálogo antes del cierre del mercado y no lo ha hecho mal en Oklahoma. Me extrañó mucho que no se lo quedara a Oklahoma. Y estaba sin equipo y la coge Toronto. Yo le veo buen fichajillo. Pero, ¿sí? Oklahoma, todo lo que huela a buen jugador lo echa, ¿no? Correcto, a jugador correcto. Correcto. Bueno, cualquier jugador que muestre cualquier mínimo de calidad, lo normal es que lo traspase o no se quede con él, ¿no? Es que al final este es un chico muy correcto, es un buen defensor, buen tirador de triples. Bueno. Hasta un 40 y largos, ¿no? Me parece, de tiro de tres. Ha hecho casi 14 puntos y ahora lo de memoria, ¿eh? No, estoy mirando las estadísticas y tiene un 33% de tiro de tres la temporada pasada. Entonces, sí, pero el año pasado en Detroit estuvo rondando el 40 por ahí, ¿eh? Detroit es... A ver, me suena algo de eso. Porque lo miré cuando hablé con Alex. El 40%, sí. El 40% el año pasado en Detroit y ya este año el combinado Detroit-Oklahoma es 33%. Pero bueno, al final este es el típico jugador de rol que le tiene que tener pues, de segunda unidad, pero tiene que tener un poco de confianza. Si al final está cada 2x3 en un equipo y tal. No sé, yo creo que puede funcionar en Toronto. Y sí, por el nombre se tiene que ser de Rusia, de por ahí, del norte. Allí el frío de Toronto no le va a venir mal. Es ucraniano. Mira, estoy viendo estadísticas avanzadas y tiene offensive rating 97. O sea, de los más bajos de Oklahoma del año pasado. Y deficit rating 115, en más o menos la mitad de Oklahoma. No, cuenta, a ver, cuenta que lo ficha Toronto es porque defiende. O sea, Nick Nurse solo ficha, que es lo que nos dijo el otro día, y aparte de tal, solo ficha quien defiende. O sea... Sí, este es un alero físicamente fuerte, tal, buen tirador. Bueno, yo creo que es un buen complemento para Toronto. Para lo que cuesta, además, que es que le está pagando un mínimo, que es que no es nada. Pues eso. Bueno, volvemos aquí al movimiento random, que no por esperado, o sea, Rondo vuelve a los Lakers. Esto vale. Sí que tela, ¿eh? No me lo esperaba. O sea, es que... Este yo creo que, bueno, ahora querrá ser querido, bueno, ya ganó el anillo con Lakers. Se ha ganado con sí. Lakers, con Celtics. O sea, solo le falta Filadelfia. O Denver. No, de los históricos. No tenemos ganado ningún anillo todavía. De los históricos, eso. Filadelfia, bueno, ¿metes a Filadelfia como más histórico que otros equipos? Hombre. Atacando ahí, vuelvo con ganas, guerrillero. yo hablo por anillos, o sea, Filadelfia, Detroit. Bueno. No. ¿Cuántos equipos tienen más anillos que Filadelfia? No nos volvamos locos. Miradlo. Los Bulls, los Warriors. Los Spurs. Bueno. Vale, venga. Ya tiene Bulls, Golden State, San Antonio, Detroit, Miami y ya después Filadelfia. Bueno, Miami tiene lo mismo que Filadelfia, que tienen tres cada uno. Claro. ¿Sí? Estamos en el top... 6 top 5, sí, top 7. Top 7. No sé cómo estoy ahí. Quien no quiere. Yo, como estoy en el selecto grupo de los que van a Guanillo, yo estoy ahí en ese selecto grupo. De los que... 11 equipos quedan, me parece. De los que hasta no hemos visto. Hasta han ganado los Kings, que mira que le damos caña. Sí. Ayer ya pide mucho hoy en el chat, desde luego. Hoy espero que no os metáis con Lakers. Bueno, se intentará. Bueno, he vuelto yo, que yo ya tengo hablado esto en privado con Booper. Yo los veo bien, a Lakers. No tenéis confianza en la veteranía, pero cuidado, En unos playoffs. Yo creo que esto sí que les van a poner a todos una tercera dosis, de la vacuna.
Porque sí, pues son grupo de riesgo. Bueno. Ya. Claro. Pero pensando bien, va a ser de los que primero llegue a eso. Claro. Claro. Va a ser el primer equipo inmunizado, ¿no? Claro. Ver, yo, no, porque LeBron no se quiere poner la vacuna, hombre. Yo entiendo a Pelinka. ¿Habéis visto LeBron la película que hizo Irving? No tiene problema en vacuna. Eso es Fren. ¿Viste la película la que hizo hace unos años Irving, la de Lankel? Sí, que se era todos ancianos. Claro, que jugaba con, o sea, era un grupo de abuelos con él, con Shaquille O'Neal, con Reggie Miller, con Chris Webber. Pues, o sea, yo creo que se ha inspirado en eso. Ha dicho, Space Jam no me ha ido bien. Si el terraplanista pudo hacer esa película y triunfar, pues yo también lo puedo hacer. O sea, yo lo veo ahí, o sea, yo creo que ya está sonando unido. Ahora tiene que entrarse en Mourinho a decirnos, a cantarnos las 40 aquí y grabar este clip para luego no echárnoslo en cara, ¿eh? Luego no va a haber quien lo aguante, Booper, ¿te aviso? No, claro. Pero si Ayar es la novia de LeBron, Jorge es el novio. Es la persona que más lo defiende del mundo, da igual lo que haga, ¿eh? Siempre va a estar bien. Yo también soy lo contrario, ¿eh? Haga lo que haga, está mal. Oye, Fren, ¿has ido a ver la película? No. Pero me han hablado muy mal de ella, ¿eh? Ah, sí. Muy mal. ¿Y tú, Cooper, has ido a verla o no? Sí. No, ni pienso. Aparte... Yo tiro muñequito el otro día y ya está en la basura. Está en la basura. Mi novia tampoco me deja, así que no, es también anti LeBron, así que perfecto. Ah, entonces hacéis buena pareja, ¿no? Sí. Cuando, cosas en común, odio a LeBron. El odio a LeBron une. Exactamente. Fue el inicio del amor. El amor fue el surge fruto. A partir del odio, claro, a LeBron. Claro. Te iba a fiesta del pueblo. LeBron, hijo puta. ¿Quién ha dicho eso? Me gusta su voz. Es el hombre de mi vida. Bueno, algo que decir de lo de Rondo, ¿cómo lo veis? Que bueno, segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Depende de qué versión. La versión de Clippers, cuidado, ¿eh? La versión de este año, cuidado, efectivamente. No hizo nada, ¿no? Además Clippers lo consiguió dando a Lou Williams y dos rondas, ¿no? Del draft, creo recordar. Sí, con Lou Williams, sí, y dio algún pick, quiero recordar. Claro, sí. Yo creo que fueron dos rondas, pero vamos, estoy hablando de memoria, ¿eh? Sí. O sea, y todo esto Williams para que sí al final. Todo esto para que al final vuelva a Lakers, ¿no? De todas formas, bueno, no sabemos, porque es un jugador que depende mucho de su motivación. Depende mucho de la cabeza, de cómo... Sí, no pilota bien. Ya había olvidado esa frase. La he utilizado mucho este verano, ¿eh, Carlos? La he copiado, bueno, la he patentado. Bueno. No pilota, me he quedado con eso. Cosas que aprendes en este programa. Claro, a ver. ¿Quién no pilota? La verdad es que pocos pilotan. No, hay un grupo ahí selecto. Por eso lo que estaba comentando, que el Rondo pues depende un poco. Si ya si tiene un cortocircuito en la cabeza, llegase a Lakers, pues no va a aportar nada, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué versión vemos, ¿no? Si vemos el playoff Rondo o una versión más mundana. Bueno, ahora que decís el tema Rondo, no sé si habéis leído justamente hoy que se ve que Anthony Davis, cuando vio entrar a Schroeder por el Lakers año pasado, se ve que se cabreó bastante y que a medida que iba pasando la primera temporada, cuando lo comparaba con lo que había sido Rondo, se ve que se quejó bastante a la directiva de qué narices hacía Schroeder ahí y por qué le ofrecían a él un contrato cuando era un cero. Y no le faltaba razón. Esa también lo estaba leyendo y sí, me parece de que hubo, cuando se ofrecieron el dinero, se ve de que fue Anthony Davis a Pelinka, imagino que LeBron con él, a decirle, pero tú estás chalado. Pero bueno. Hombre, en principio no hizo mala temporada en Oklahoma, ¿no? Sí, pero Lakers... 20, ya, hombre...
hizo creo que 20 puntos, ¿no? Sí. Por partido y... Sí, hombre, pero bueno, no es lo mismo el de ir parecía... de eso, lo de lo que yo creo que es bueno el Redder, que es un revulsivo de segunda unidad y jugárselas, a tener que mandar un equipo, dirigir un equipo, porque LeBron ya parece ser que ya no quería jugar tanto de base, bueno. Es que... No funcionó bien. Pues que... Ese sí que no pilota. Ese sí que no... Es de los típicos casos que acabas pensando. ¿Cómo no cogió la pasta? Porque era muy de Celtics. Era muy de Celtics él. Él lo llevaba en el corazón. Porque tiene el mismo representante que... Que no él. Y que Jakes, el del Barça, también. Sí, sí, ves, Love tiene el Dumtiti. Pero bueno, hoy dejamos, ¿no? Que yo pasé ayer una noche bastante jodida, así que... O sea, me imagino, me imagino. Vamos a dejar el tema, que ya pasé una noche jodida ayer. Y bueno, vamos a Atlanta si queréis, que Capela ha extendido el contrato... O sea, le quedaban dos, extendido a dos más hasta 2025. Eso, dos años por 46 millones. O sea, se le acababa en 2023 y ahora va 2023, 24 y 25. Para mí un error. Para mí también, sobre todo por la pasta. Mucha pasta, muy comprometido. Un equipo que no suele querer gastar va a estar muy comprometido, pero bueno, es cierto que tenía que renovar a lo que hay, pero... Yo sobre todo lo digo en el sentido de que Okongwu yo creo que ya estaba para coger el relevo en un par de temporadas. Es que a mí es un palo Okongwu, ¿eh? Para mí es un palo Okongwu justamente porque dices, ostras, hasta 2023. O sea, no tienes tampoco la necesidad de extenderle y le extiendes y diciendo hasta 2025. O sea, le estás bloqueando, entre comillas, a Okongwu cuatro años más. Sí, 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 sí. Pero... Y casi ciento y pico millones comprometidos. Es que el año que viene... No, es que Okongwu así ya no lo van a poder renovar. A ver, Okongwu le quedan cuatro años, igual que a Capela. Lo único que el último con lo de la oferta cualificada esta. Entonces, sí. Para entonces, pues habrá que ver cómo ha evolucionado. Sí. Claro, hay que ver cómo ha evolucionado, ¿no? Pero yo no hubiera dado esta extensión, ¿eh? Es que ahora tienes a Colin 5 años. Y si renueva a Okongwu y a Hunter, que supongo que sí, el año que viene ya está por encima de los 130 millones. Atlanta. Es que trae, tiene el contratazo. O, claro. Le acaban de dar a Collins. Sí, 25 bueno, kilos a Collins. A Gallinari el año que viene. Bogdanović tiene pasta también. La 22-23 de Gallinari pone no garantizado. No sé sí, si... cortarán a Gallinari. Tiene pinta que le van a tener que cortar. Sí. Y renovarle luego a la baja si quiere quedarse. Sí, claro, claro. Pero bueno, ya vas a tener que renovar a Werther también. ¿Verdad? A Kevin Werther para el año que viene, sí. Claro, y pero Werther sí. A lo mejor te vale 15 millones, yo creo, ¿eh? Bueno, yo creo que una pasta innecesaria, un jugador como Capela, que no creo que te aporte mucho más que Okongwu, que ya lo tenía más barato. No, y más sobre todo eso, cuando no tenías ningún problema hasta aquí, hasta el próximo año al menos. Ver cómo claro. Está Okongwu a nivel lesiones y tal, que es verdad que es un poco más frágil, pero a ver, espera un poco. Hombre, lo que pasa es que Capela, porque estoy viendo aquí en estadística avanzada, es el mejor defensor del equipo. Sí, a ver, si Capela es un tío que realmente sí. Aporta lo justo en ataque, pero lo que hace lo hace bien en defensa. Claro, entonces si es tu mejor defensor y tu equipo carece de defensa, pues un coño botella, ¿no? Hombre, que a lo mejor esté sobrepagado con 23 millones al año, puede ser. Entonces, sí, puede ser. Le tiene que haber hecho hack a Capela, macho. No todo solo claro. No todo a Simon. Por eso te digo, pero que no, yo lo veo una renovación, aunque o con web, por lo que ves, yo creo que es un poco bajo para y no tener físico para a lo mejor pivos más altos y fuertes que él y a lo mejor ya tenía que a lo mejor más es un 4.5 más bien, ¿no? Pero le aguantaba bastante bien en B, ¿eh? En playoff.
A mí me sorprendió gratamente Okongwu, después de no jugar casi toda la temporada por las lesiones. Bueno, veremos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero ya digo, a mí me parece una buena renovación, ¿no? Está dando confianza a tu bastión defensivo, porque ya sabemos que, por ejemplo, Trey ya uno defiende con la mirada, ¿no? Entonces necesitas a alguien abajo que al menos intimide un poco. Bueno, y Collins tampoco es un gran defensor, ¿eh? Claro. Está claro que no es un tío que te mete 20 puntos por partido, pero mete sus 10 o 12 puntitos, ¿no? Sus 12, 13 rebotes, intimida abajo. Y eso se paga, ¿no? Sí, no, sí, en defensa, lo que sea, rebotes y tal, y defensa es, digamos, a nivel center defensivos, hay pocos a ese nivel. Pasa que luego, más allá de lo que sería Gobert. Pero claro, pues que en ataque es verdad que se le ven las costuras. Pero bueno. Claro, es un pivo de claro. Continuación. De pick and roll. Vieja escuela, es un vieja escuela. Claro, es un de pick and roll. En vez de un pick and pop que se sale el triple, es pick and roll. O sea, es algo que tiene que jugar con él, el ataque. Bueno. Pues ya. Bueno, ya hay más noticias. ¿Ya hay más noticias? Bueno. Pues venga, pues empezamos ya con la división, ¿no? Bueno, hay un par de cositas, de rumores que han aparecido, que le quiero preguntar uno a Carlos, que dice que los Nets pueden tener interés en Stanley Johnson. ¿Y me preguntas a mí? Sí, me voy a comer de Toronto por bueno, Stanley eso, Johnson. Eso me huele a mí a nada, ¿no? A mentira, o sea, Stanley Johnson, pero si... Vale, no, sin comentario. Sin comentario, o sea... Y otro rumor que se está escuchando mucho es que Phoenix Sun tiene mucho interés en Tadeu Jones. Sí. Yo sí que lo he leído. Y querían meter a Saric y al rookie del año pasado, a Jalen Smith, en el trade. Sería un buen refuerzo para los Suns. Sí, para los Suns sí, es depende de lo que quiera hacer Spurs. Claro, porque si quieres ya tanquear directamente, de las pocas piezas que te pueden ayudar un poquitín a no tanquear, porque en defensa es también muy bueno, es Tadeu Jones. Si te quieres lanzar al tanking, pues oye, das oportunidad a Smith, que yo creo que no es un mal pivot. No es un mal pivot, pasa que no se le da oportunidad. Y Saric, que lo conoces tú mejor que nadie. Bueno. Yo, el caso de Jalen Smith, siempre se ha dicho que estaba muy verde para la NBA, que le faltaba bastante. Y bueno, el año pasado es que ni lo han sacado. Bueno, por eso mismo. Vi un partido en este año en la G-League y le sigo pareciendo bastante verde al chaval, pero sí que tiene condiciones. A lo mejor San Antonio con tiempo pues le desarrolla. Bueno, pero no nos adelantemos y no hablemos de San Antonio. Sí. Que viene después. Bueno, vamos a repasar. Es mi momento. Llegó tu momento. A ver, saca los apuntes. Bueno, a ver, como vamos a repasar la división, vamos a empezar por Dallas. Alta Reggie Bullock, Sterling Brown y Moses Brown. Y baja Richardson, Nicolò Melli y Redick. Muy pocos movimientos. Ahí he puesto un posible 5 inicial. Pues nada, Booper, cuéntanos, ¿cómo ves a Dallas? Pues que básicamente va a vivir de la importancia de Doncic. Como todos estos años, no le han traído nada para potenciarlo, entonces lo veo que no ha evolucionado nada, ninguno de los cambios va a mejorar el equipo, para mi gusto, no van a potenciarlo, vamos, y aún encima la salida de Carlisle y poner a Kidd no creo que sea la mejor solución, vamos. Y luego no han sacado nada por Porzingis en este mercado. Bueno, Ángel lo había comentado ya alguna vez, que Porzingis
venderlo el año pasado con un precio muy, muy bajo, pues mejor empezar, ver si rinde algo y a lo mejor moverlo ahí. Es que tenía muy, muy mal valor de mercado. Claro, no la han sacado porque no han podido, porque no han tenido una oferta medianamente interesante, o realmente piensan... Yo creo que más bien pasa un poco estilo Simmons. Si sacas ahora Simmons, vale menos de lo que podría valer a lo mejor en un mes. Sí, probablemente. Y a lo mejor... Hizo unos playoffs muy, muy malos, un final de temporada malo, se sabe que hay mala relación. A lo mejor intentan que empiece bien la temporada, que tuvo momentos buenos, y a partir de ahí, cuando suba un poquito el precio, pues ahí soltar. Y que yo son tengo 30 una... millones, ¿eh? Son 30 millones. Uf, es que es mucho. Pero yo tengo una duda. Que no haya movido a Porzingis, igual tiene que ver con Jason Kidd. Que a lo mejor cree que puede compenetraros a los dos. Hombre, Jason Kidd, no sé si lo habéis leído, pero Jason Kidd ha viajado esta semana a Letonia, ¿no? Creo que es Porzingis. Para visitarle y yo supongo que para presentarle el proyecto de equipo que tiene pensado. Y para ver si se apunta o no. Otra cosa es que lo haya hablado con Donchi y esté de acuerdo también Donchi de que Porzingis tiene que tener cierto protagonismo dentro del equipo, ¿no? Sí, no sé si era cosa de él o realmente que no se adapta al tipo de juego en el que Doncic mantiene la pelota durante el 80% del juego, porque tampoco se la puede pasar a nadie realmente, vamos a ser sinceros, tampoco tiene nada Dallas, salvo Porzingis, ¿no? Entonces, en función de eso, no sé si es más mérito de Porzingis o culpa de Doncic. Es que es, a ver, Dallas yo le veo una situación complicada, porque es que el que va allí sabe que no va a oler bola. Entonces, ya lo habéis comentado algunos otros programas, es que ¿quién quiere ir a Dallas a jugar? Claro. Si es que no van a oler la bola. Claro. No van a oler la bola, depende, ¿no? Ir a Dallas, digamos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es un problema de que hay que aprender a jugar con Doncic, es decir, un tío que juegue bien abierto, estilo pues un segundo espada, como podría ser, evidentemente no va a ir, Klay Thompson, un tío que necesita el balón poco tiempo en las manos, se adaptaría perfectamente al estilo de juego de Dallas Mavericks, que es que Doncic tenga el balón en las manos. Que tenga el balón en las manos Doncic no significa que sea un chupón, porque es el 80% de los jugadores de la NBA, que son grandes estrellas, tienen el balón un poquito menos de tiempo que él, es cierto, pero también están más acompañados. Sí, a ver, Klay Thompson sí que se adapta porque no necesita balón, pero ¿qué estrellas hay en la NBA de ese estilo? Paul George. No. Paul George quiere mucho balón, ¿eh? Bueno, pero podría adaptarse a ese tipo de juego. Ben Simmons. Pero no tira. Bueno, pero Ben Simmons le podría venir bien a Dallas. Pero ¿a qué os da? Sí. ¿Qué os da Dallas a vosotros por Ben Simmons? Sí. Es que no tiene mucho que nos cuadre. O un triple cambio, que metan a Porzingis en un lado, Dallas envía allí. Sí. Es la única opción. Yo de todas formas creo que Porzingis se adapta al juego, ¿eh? Yo creo que es algo extradeportivo, ¿eh? Sí, yo creo que hay algo más, ¿eh? Yo creo que hay alguna cosita más, porque... A ver, en principio no se deberían solapar Porzingis y Doncic. Claro, no estamos hablando de que sean dos pivots o un aire o tal, estamos hablando de que al fin y al cabo lo que ha de hacer Porzingis, además que es un tío que no le gusta el contacto, es justamente se abre y recibe el balón de cuando Doncic no puede. O sea, entra y tiene que y debe abrirla porque tiene buen tiro. Entonces yo creo que, como dice Fran, hay algo más, ¿eh? Ahí hay alguna cosa más. No sé si con el equipo, si él a nivel personal, pero sí. Yo creo que hay una falta de confianza brutal. Pero yo no sé, o sea, ya cuando llegó no llegaron a encajar y son dos perfiles de jugadores jóvenes, europeos, que tendrían que encajar perfectamente, ¿no? En teoría, evidentemente, claro. Entonces, yo creo que es más de mérito de... A ver, y luego que Doncic tendrá su culpa, evidentemente, pero Porzingis le ve un carácter que apocado, es decir, no le ves que, pues no me pasa el balón, no me voy a hacer ver, no me...
no busca tampoco solución a ello, ¿entiendes? Ah, no, sí. Es por eso que te decía que es un tema por Porzingis mental. O sea, yo lo veo un tema... Sí, sí, claro, evidentemente. Porzingis 100%. O sea, a ver, Doncic, a nivel carácter será como será. O sea, yo creo que ya he dejado claro cuál es la opinión sobre él, pero a nivel jugador, es un jugadorazo. O sea, eso no lo puede negar nadie. Y se ha visto, por ejemplo, hemos tenido el ejemplo de las Olimpiadas, cómo ha jugado con un pívot también móvil, como este del Valencia, que nunca me acuerdo el nombre. Toby. O sea, Toby ha hecho unas Olimpiadas brutales y es un pívot móvil. O sea, no es el típico pívot tosco, no es un Boban, o sea, no es un Marjanovic y se ha movido y tal. Entonces, yo creo que ahí es más... O que quiere más protagonismo del que tiene y no acepta ser el segundo, o que no se ha adaptado al equipo, a la ciudad, llamémosle X. Pero yo creo que, a ver, ahí en ese aspecto, Porzingis mentalmente no está para jugar en Dallas. No, es que, por ejemplo, creo que fue contra Clippers, ¿no? En playoff, es que Porzingis se ponía en un lateral, ¿no? Desde el triple y ahí esperaba el balón. Puede ser lo que dicen aquí en el chat, que... Y bueno, en el caso de Toby puede ser. Doncic juega muy bien el pick and roll y Porzingis pues normalmente está muy abierto. Pero yo creo que eran directrices del equipo, eran normas de Carlisle. Vamos a ver qué hace Keith. Bueno, yo la verdad que en Keith no tengo mucha esperanza. Yo creo que Keith, a ver lo que opinas tú, Perbube, pero yo creo que va a tener mucha más importancia el segundo entrenador, este que han fichado, que era el que estaba en Eslovenia. Kokoskov. Yo creo que va a tener mucha más importancia que Kit. A ver también cómo lleva Kit que le venga un europeo, ¿sabéis cómo son los americanos? Claro, es una cosa que. Y que los americanos no soportan, sí. Claro, que te venga un entrenador europeo a decirte lo que tienes que hacer porque la estrella europea lo manda. Sí. Yo creo que ya se lo han dicho a Kit. Yo creo que antes de ficharlo ya lo habrán dicho: oye, chaval, tú estás aquí, llevas un año haciendo lo que estás haciendo, destrozaste un equipo, entonces que sepas que estar aquí como, digamos, de imagen, pero bueno, que aquí el que va a decidir va a ser Doncic y este Kokoskov. Bueno, que decida Doncic, que es lo habitual ahora últimamente en la NBA, los jugadores mandan más que los entrenadores y eso es más que evidente. Pocos entrenadores se atreven a levantarle la voz a un jugador. A día de hoy, vamos. Pero es que es europeo. Bueno, sí, en algunos aspectos sí. Bueno. Vamos a ver, a mí me deja bastante frío, Dallas. Hombre, tiene que mejorar también defensa, ¿no? O sea, parece que quieres subir del sexto puesto que lleva dos años consecutivos consiguiendo en temporada regular, tiene que mejorar la defensa. Pues yo lo veo rondando ahí, sexto, play-in, poco más. Sí, por eso, es lo que yo creo que lo pusimos en el power ranking, creo que está séptimo o sexto, ¿no? No recuerdo en qué puesto está, pero es eso, es la defensa número 20 de la temporada pasada. Y tendrá que subir prestaciones atrás. Ahí, bueno, ahí con Reggie Bullock puede ayudar un poco, Moses Brown otro poco, pero... Bueno, vamos a ver, difícil. ¿Pensáis que puede jugar Moses Brown? ¿Hay overbooking en el puesto de pivo? Sí. Es que centers hay muchos, ¿eh? Claro. Powell sí que se compenetraba bien con Doncic, jugando pick and roll, pero fue yendo a menos a lo largo de la temporada. Tuvo la lesión y luego... Aquí nos dice Mariocho, que ha puesto varios comentarios, nos comenta que el problema que le da a Porzingis es que no es capaz de... De castigar la zona. Sí, correcto. Estoy completamente de acuerdo. Pero ya le pasaba claro. Antes de estar en Dallas, ¿eh? Es un tío que no le gusta pegarse. De 2'22 que mide Porzingis, que no se acerca. Yo solo lo vi acercarse al aro un partido con Letonia. Pero era en el calentamiento, que hizo una bandeja. Hombre, yo por ejemplo, mira, tengo aquí apuntado que me he hecho una chuletilla de Dallas. El fichaje de Reggie Bullock y Stanley Brown están los dos por encima del 40% en triple, ¿no? La temporada pasada. Sí. Lo que hemos estado hablando al principio, ¿no? Doncic doblando el balón hacia afuera y... A ver, está claro que lo que pierden es muy poco, porque no pierden prácticamente nada porque George Richardson no tenía papel.
No tenía, no, 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 no era importante. Bueno, sí que ganan algo, pero ¿es suficiente para dar un salto? Pues seguramente es que... no. Si Warriors pensamos que seguramente lo pueda dar y tal, pues seguramente. O Lakers puede ir para arriba, Warriors puede ir para arriba, tal, pues. Dallas se cae. Luchará por. Lo bueno es que tiene uno. Por librar el play-in otra vez. Un poquito en zona de nadie. Esos equipos que se quedan ahí en zona de nadie. Lo que pasa es que Dallas, por cómo es Doncic y tal, es un equipo que está más configurado para playoff. En temporada regular no va a mejorar seguramente lo del año pasado, pero en playoff, pues bueno. Bueno, pero que para realmente tuvieron a los Clippers para eliminarlos. Recordad que iba 0-2, luego 3-2. Sí, pero la versión que vimos de Doncic en los últimos partidos fue de cansancio extremo, ¿no? Es que era el único. Es que era el único que jugaba, ¿no? Y es lo que siempre hemos hablado durante los playoffs pasados, ¿no? Que con solo Doncic en el playoff no ganas. Sí, pero ahí nos lo comentaba Booper. Realmente a quién le da el balón. No, no, sí está claro, sí está claro. Era Hardaway, prácticamente. Sí está claro, pero tú ya sabes. Y el tercer jugador era Kleber. Es que estamos hablando de un tío que jugó Obradoid, ¿no? Sí, pero también estamos hablando que en playoffs juegas 45 minutos todos los partidos. Y más no. El playoff pasado, que era día sí, día no. Claro, claro. Entonces es el cansancio se acumula más. El debe de Doncic es saber delegar. O sea, saber cuándo tener el balón en las manos y soltarlo. Es para mí el mayor defecto que tiene. Bueno, aparte del que habla mucho con los árbitros y con los jugadores. Pero bueno, eso ya es característico de él. Claro, porque lo que siempre se veía en los partidos empezaban los dos primeros cuartos, y además se veía que el equipo se iba en el marcador. Dallas normalmente dominaba mucho los dos primeros cuartos, y a partir de descanso es que se desfondaba. Además, tener frente a defensores como Paul George y tal, pues eso desgasta mucho. Y ojo, que vi una estadística de Doncic, que en playoffs hizo que los jugadores de Clippers tiraran por debajo del 45% cuando los defendía él. Que siempre se dice que es flojito defendiendo, y el que más tenía era, si no recuerdo, Kawhi con 7-16 cuando estaba defendido por Doncic. Pues un buen dato ese, porque justamente es la idea que tenemos de que defender tirando a poquito o nada. Sí. Ese es el tema que me quedé. La verdad, dije, joder, la verdad que sorprende ese dato. El frío dato. Sí, porque parece que no defiende realmente. Bueno, pero bueno, también yo creo que Doncic es duro, o sea, tiene cuerpo. Sí que es duro. Yo lo veo flojo defendiendo a lo mejor en un uno para uno, pero bueno, más o menos en estático podría llegar a defender. Pasa un poquito estilo Harden, que cuando le atacan no tiene movimiento hacia atrás, ni lateral, pero, por ejemplo, si le postean o tal, pues sí que les defiende bien. Kawhi, que sí que intenta a veces postear y tal, pues a lo mejor ahí lo aguantó. Yo lo que veo que Dallas tiene bien es que playoffs, claro, el otro día miramos el ranking, pero es claro, es que viendo la división en la que está, Dallas debería ser campeón de división sí. Relativamente fácil, o sea, que eso le da el puesto de playoff. Sí. O sea, bueno, que... bueno, yo a Pelicans no le veo tan mal equipo, ¿eh? Que conste. A mí no me disgusta. Yo creo que es la división más floja de la NBA. Sí, 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 evidentemente. Sí, 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 eso. Pero digo que no le veo tan mal equipo. Y lo digo con dolor en el corazón, ¿eh? Sí, hombre, porque San Antonio. Bueno, pasamos al equipo. Resumiendo bueno, al final. Resumiendo in the middle, Dallas. ¿Crees que va a ir alguien? Porque justamente lo que decíamos, no sé tú cómo lo ves, Booper. Con tanto center, ¿no crees que va a ir alguno? Porque hay cinco centers, porque Powell es center, Colestín es center, Boban es center. O sea. Sí. Boban, yo creo que está en el papel de amigo de Doncic, ¿eh? Sí, tal cual. Pero es un center, o sea, estamos hablando de que tienes cinco tíos para un puesto. En el banquillo se puede sentar en una esquina. Pues a mí no me gustó un playoff, ¿eh? Pues, hizo muy buenos playoffs. Hizo unos playoffs brutales, ¿eh? El que aguantó al equipo, creo que fue el. Contra los Clippers. Ostras. Minutitos sueltos.
No estoy de acuerdo, ¿eh? No, tuvo, sí. Tuvo buenos minutos, ¿eh? Sí, tuvo un partido, sobre todo un partido muy bueno. Yo creo que debería de salir uno, y aparte hay dos con buen cartel, como son Powell y Cowley Sting. Intentar sacar algo por ellos, aparte metiendo a Porzingis, y es lo que debería hacer Dallas. Lo que debería haber hecho en este mercado. Habiendo tantas oportunidades y hubo tantos traspasos interesantes en los que podría haberse metido. 11,8 puntos por partido en playoff, ¿eh, Mariano? Sí, lo estoy llenando yo también ahora mismo, sí. Sí, yo también. Y 8 rebotes. Pero fijaos que el más menos es menos 7. Es que estuvo mucho rato jugando con la segunda unidad. Uno con dos, con Luca, estaba ahí solo, pobre. Hubo momentos en los que sí que estaba, sobre todo al final del partido, que ya estaba desfondado. Claro, es que el problema es que yo recuerdo un partido en el que hizo un partidazo, que jugó muchos minutos, porque Porzingis estaba completamente out. Y que, claro, Doncic, a partir del segundo cuarto, estaba desfondado, le dieron muchos minutos de descanso. Y Boban estaba ahí aguantando solo. Y claro, estaba aguantando con lo que había. Le daban muchos balones. Fijaos el porcentaje de uso que estoy viendo. Tiene un 40% Doncic y el siguiente es el con 25,1. Le daban mucho balón cuando estaba en pista. Claro, es que hacían justamente el pick and roll. O sea, hay que pensar que todo lo que te suma en ataque te lo resta en defensa. ¿Quién? ¿Mariano? Sí. El afinitador. En la zonita está 2-3 que puso Dallas y hacía mucho daño, ¿eh? Sí, sí, lo podía haber perdido. Son minutos, es un jugador tremendamente lento. Ya le pasaban estrellas. Sí, sí, pero a ver, al final es un jugador para que jugar 15 minutos. No sé cuántos minutos jugaría en playoff. En playoff puede ser que más, ¿eh? Bueno, no, menos. 83 minutos. Pero yo diría en la. ¿Qué partido? No jugó todos, ¿eh? No jugó todos. Es que yo recuerdo de ver un partido que. 20,8. Ah, wow. No, solo jugó 4 partidos, ¿eh? Sí, si hubiera jugado todos. A lo mejor no jugó los que ganaron. No, es que Mariano Vicens es un pivot clásico, ¿no? Muy pesado, alto y. Sí. Sí. El ritmo NBA. Claro. El ritmo NBA no lo aguanta. No, o sea, claro, yo creo que. Efectivamente, no juega el primero que ganan. No juega el segundo que ganan, o sea que como mucho gano uno. Yo creo que resta más de lo que suma en la NBA, ¿eh? Aparte de los bailecitos siempre suman, el espectáculo siempre está bien. Hemos venido a pasárnoslo bien. Fren, ¿qué es la NBA sin espectáculo? Efectivamente, ese perrito caliente del descanso. Ese claro. Perrito libre gratis cuando falla el tiro libre, Ben Simmons. Bueno, pues muchas dudas, Dallas. Vamos a pasar. Memphis. Los he puesto en principio en segundo lugar. Van a estar peleando segundo o tercero. Y bueno, altas, Stephen Adam, Culver, Juancho y San Mary. Bueno, y bajas, Valanciunas. Porter, este no llega ni a jugar. Grayson Allen, yo creo que es una baja importante. Y Winslow, que bueno, empezó a jugar a última hora por las lesiones. Y jugadores que han pasado durante unos días por Blepsor, Rondo y Beverly. Yo metería a Juancho también ahí, ¿eh? Yo ya metería a Juancho en ese grupo porque le han dicho abiertamente que no lo quieren. Lo que dices tú, Ángel, lo de Grayson Allen. Muchísimo. Porque era, final, yo creo que era el sexto hombre del equipo. Sí, muy buen anotador. Al final han sacado San Merrill y un par de pick, no sé. No tendrían claro qué podrían tener. Yo creo que si apuestas por el continuismo, que es lo que están apostando, sigue con Grayson Allen y no sé. Va a depender mucho de cómo está Jaren Jackson este año. Sí. Sí. El quinteto no es malo, ¿eh? Si miras el quinteto así, tienes a dos jugadores potentes, como son Morán y Allen Jackson, tienes un defensor de aquellos duros, como es Dillon Brooks, y luego, bueno, tienes a Steve Adams, que es un tarugo, estamos todos de acuerdo, pero bueno, ahí abajo, pues oye,
para ir pegándose con la gente. Correcto. Sí, Culver no lo hace mal tampoco. Es un equipo durísimo de ganar, ¿eh? Pero al final estamos como el año pasado, porque tiene un 5 más o menos y la segunda unidad baja bastante. Yo solo veo evolución si Jaren Jackson da un salto tremendo, que tampoco se lo, no lo vi bien lo del año pasado en frío. Es cierto que, bueno, claro, y también Ja Morant, ¿no? También tiene que explotar definitivamente, ¿no? Es que al final el núcleo joven convence, pero lo que tiene alrededor, que tendría que darle y aportarle veteranía, no me convence. Entonces ese es el mayor problema de Memphis. Sí, pero ¿quién va a ir a Memphis a jugar? Evidentemente, claro. Es que ese es el problema. Es una división jodida. Es una división jodida, para ir allí a como agente libre. Cualquiera de las cinco, o sea, porque Dallas y San Antonio tampoco es que sean los paraísos terrenales. Son ciudades, son sitios. Si no te gusta el rodeo, pero trip, a San Antonio tampoco vas. Son, pero son mercados pequeños. Tiene menos tasas de impuestos. Eso es importante también. Sí, eso sí es verdad. Sí, pero pensemos agentes libres que hayan firmado por estos equipos. Muy poquito. No, muy pocos, claro. Complicado. Son equipos que se tienen que reconstruir a través del draft. O de traspasos. Sí, pues, sí, son los Houston, como que tiene algo más de mercado. Los demás siempre se han reforzado a través del draft. Memphis ya está acumulando pick y ahora, yo lo que pienso que todo también dependerá de Ja Morant, si evoluciona definitivamente, o sea, si da otro salto más para ser All-Star definitivo, y sobre todo también el tiro exterior, ¿no? Que está en un 30% la temporada pasada, y a ver si lo mejora, ¿no? La temporada. Este año Jackson debería estar a mejor nivel. No olvidemos que venía de un año, ¿no? Prácticamente, o sin prácticamente, sin jugar. 11 partidos jugó la temporada pasada. Claro. Porque la segunda unidad, pues sigue estando bastante triste. Baja mucho. Es que a ver. Ya le pasó en playoff, que plantaron cara a los Jazz, pero se veía que cuando estaban los suplentes no había nada ahí. Es que bueno, incluso los suplentes, estamos hablando de que está jugando con Kyle Anderson de titular. Por ejemplo. Ya no hay que mirar tal. O sea, Kyle Anderson titular de un equipo NBA, que no es Oklahoma. Igual acaba jugando Culver, ¿eh? A mí es un jugador que me gusta y que puede jugar de 3 y de 4. Y a lo mejor acaba jugando él. O el pick 10, el Zaire Williams este. No lo vi, la verdad, pero dicen que tiene muy buena pinta. Yo tampoco tengo mucha referencia de él, pero vamos, se han vuelto locos por conseguirle, ¿eh? Por subir pick. Y Oturu fue el número 33 de hace dos temporadas. Y bueno, en Clippers no juega nada, es un pívot. Y es que poco más. Bueno, Desmond Bain no jugó mal el año pasado, que era novato. Sí, yo creo que Desmond Bain va a ser sexto hombre. Sí. Podría, es que es muy bajito, yo creo, para jugar más. Es un base escolta, ¿eh? Sí, por eso digo yo, de ocupar esa posición de tres. Claro, es que de tres no, al final tiene que ser una escolta. 98, sí, se le queda. Está cuadrado, pero no deja de ser una escolta, vamos. Sí, que se le vieron muy buenos minutos de defensa, de tirador. Yo lo que no entiendo, pero por qué no quiere. Yo creo que sí que va a salir Kyle Anderson, o como dice Booper, podría salir Culver. Culver es un jugador que se esperaba mucho hace años y bueno, se ha quedado un poquito ahí. Pero es que es Minnesota. En Minnesota cualquiera se queda. A ver. Es otra plaza complicada, ¿eh? Sí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, Memphis ha apostado por seguir acumulando supuesto talento joven. Y bueno, no sé. No entiendo por qué no Juan. Lo que no entiendo es por qué Juancho no tiene sitio en este equipo. Sinceramente. Que podría ser un 3 de dar buenos minutos. Sí. Un 3-4. A lo mejor Jaren Jackson jugar al 5 y él al 4. Sí, pero bueno, es que al final está, como él, está Culver, está Kyle Anderson, luego Aldama está de 4, Tillman, que también es un jugador así. Entonces, claro, hay mucho en la misma posición. Es complicado que vaya a tener minutos. Y es una buena pieza de intercambio realmente, porque Juancho tiene mercado.
Joder, ahí no estoy yo muy de acuerdo, macho. Pues porque por donde ha pasado, al final no ha jugado. Hombre, no, pero... no quedamos descontentos con él, ¿eh? Y la afición americana le tiene bastante cariño, ¿eh? Ahí en sí, pero era el jugador 11, el primero de lo que no jugaba. Sí, sí, pero 12. es como Billy, son gente que promete más de lo que luego va a ser y la gente tiene mucho hype por esos jugadores. Y no tiene mal contrato. En Minnesota cuando llegó jugó muy bien, pero luego ya la temporada pasada... Sí, ese final de temporada yo creo que fue su mejor momento. Así que, bueno... No también sé. Hay que contar que es un jugador con muchas lesiones, ¿eh? De lo que lleva la NBA es un jugador que físicamente ha perdido, o sea, creo que no ha jugado más de 42 partidos por temporada, cuando hubo todo el jaleo aquí con la selección, tal, me acuerdo de que lo estuve mirando y creo que el temporada que más había jugado había sido justamente en Denver, 42 partidos. Que el resto se los había perdido por lesión y tal. Entonces, claro. Es un tema complicado. Bueno. A ver. Mario 823 nos comenta. Jarrett verá minutos de 5 con Small Ball, con Tillman de 4. Claro, también es que tiene esa posibilidad también. Mm. O incluso sí, sí. Kyle Anderson de 4, también. Sí, Kyle Anderson ha jugado, bueno, era 4 en Denver. O sea, Kyle Anderson es un 4. Bueno, yo creo que los jugadores interiores, salvo Adams y Oturu, todos los demás pues van a jugar de 4 a 5. Bueno. Sí. El baloncesto actual, sí. Bueno, ¿les veis como segundos de la división? Peleando con Pelicans. Peleando igual, ¿no? Play-in otra vez. Sí, yo creo que Pelicans, No, yo veo mejor a Memphis. Es que como Zion pegue el pequeño para arriba, es mejor, para mí es mejor equipo New Orleans a nivel de... O sea, no el quinteto titular, pero sí a fondo de armario. Bueno, venga, vamos a empezar con Pelicans, que los tenemos aquí. Alta más significativa, Valanciunas, Graham, Satoransky y Gareth Temple. Bajas, Stephen Adams, Bledsoe, Lonzo Ball, Jay Johnson y Wundu. Bueno, y luego del draft ha entrado Trey Murphy con el pick 17 y Herbert Jones con el 35. Yo, así a priori, creo que tiene mejor roster que el año pasado. Yo creo que mejora, porque creo que Valanciunas se adapta mejor. Si comparamos a los pivots, Adams es un tarugo, en ataque no te aporta nada. Y Valanciunas, aunque no tire de fuera... tiene alguna opción más de abrirse también y de ocupar menos espacio. Sí, pero ahí gana mucho. Pero aunque no salga fuera a tirar, es una amenaza adentro, con lo cual tampoco le pueden flotar mucho para hacer 2-1 a Zion. Sí. Con lo cual yo creo que ganan muchísimo. ¿Ganan muchísimo con Lonzo? Pues ahí tendríamos que preguntarle a Aníbal. Nos falta Aníbal, que es un enamorado de Lonzo. No creo que ganen en el cambio con Devonte Graham, pero tampoco pierden mucho. Entonces ahí está la clave, porque sí que ganan con Valanciunas. Lo que puedan perder con la comparación de Devonte Graham con Lonzo Ball, para mi gusto, ¿eh? Sí. Pero bueno, a lo mejor pierden en defensa, porque en ataque es más dinámico Graham, buen tirador. Bueno. Sí. Pierden en defensa, que es uno de los grandes problemas. ¿Sí? Y para Zion al final es mejor un jugador como Devonte Graham, que le cree espacios y que pueda tirar con regularidad cuando él penetra canasta, que quizás a lo mejor Lonzo, que aunque el último año mejoró muchísimo en el tiro de 3, no es tan fiable como pueda ser Devonte Graham, que tampoco, bueno. Devonte Graham viene de una temporada muy buena, pero de una, o sea, la C2, y el año pasado una muy mala, ¿eh? Vamos a ver qué versión vemos. Es que yo lo que veo que el problema es que Lonzo dirigía muy bien al equipo. Y yo veo otra cosa aquí, si hablábamos de mala segunda unidad... Aquí la segunda unidad, cuidado, ¿eh? No, a mí no me parece tan mala. O sea, es decir, Satoransky no me parece un mal jugador. ¿Mete puntos quién?
Josh Hart, el único. Pero Josh Hart tampoco se genera fácil sus canastas. No, no, te hace falta... Y luego ya, Ingram es un buen jugador y ahí, no sé, a mí me gusta más que Memphis, ¿eh? Yo es que me gusta, ya empezando que dentro de que, bueno, hablamos muy bien de Zion y tal, es que a mí me gusta más Morán que Zion, por ahora. Más regular, quizás. Yo creo que es que se va a estorbar. Yo creo que le pega muy mal Ingram. Es que ahí no me pegan. Y que Zion tiene una cosa, que tenía más hype que Morant. Entonces, a poco que haga, sí, no te va a cubrir las expectativas que tú tenías. Efectivamente. Es como cuando vas a ver una peli mala y luego te ríes dos veces. Dices, joder, pues estuvo bien. Claro. Como cuando vas a ver Space Jam 2 y la ves y dices, bueno, pues no estuvo tan mal, porque ya sabes que va a ser mala. Claro. A lo mejor te gusta Space Jam, tú dale una oportunidad. Claro. Y el rookie que han cogido, Murphy, a mí me gusta. Yo creo que va a encajar bien. Es buen defensor, buen tirador de exterior. Me gusta mucho más que... Tiene que ser un jugador importante. Sí, me gusta más que, por ejemplo, la elección del año pasado de Kira, que en ese momento no les hacía falta un base. Bueno. Bueno, si me permitís una cosita, yo tengo aquí apuntando cositas de Pelicans. William Green, que es el nuevo entrenador, es el tercer entrenador en 3 años. ¿Qué es otra? Pocos me parecen. O sea que, por eso digo que es que también todos los años habituarse a los nuevos sistemas del entrenador y todo eso también cuesta. O sea que. Y eso que. Pero pues, es que yo creo que no tienen un rumbo claro, porque pillaron primero a un entrenador como. Bueno, veterano como Van Gundy para el año pasado. Defensa y ahora cambian totalmente, un entrenador novato. Bueno, no tienen las ideas muy claras. Yo creo que no tienen rumbo claro. Sin embargo, Memphis, Booper, sí que tiene una idea. Lleva 2 años peleando, 2 años play-in. Hay un camino, hay un mismo entrenador. Yo ahí estoy de acuerdo con Juan Carlos. Y otro dato que había puesto es que son la quinta peor defensa exterior de la NBA. Permite un 38% del tiro de 3. Imaginaos, o sea, ahí está Alonso, ¿eh? Ahora viene Graham, ¿eh? Claro, y tal como está ahora la NBA, que el triple es fundamental. No me convence. Tendría que dar lo que dice Booper, un salto muy grande de Zion, de hacer un jugador de 28, 29, 30 puntos. Sí, ya bueno, este año fue de 27, ¿eh? O sea, tampoco. Sí, pero un jugador de 30 puntos y eso, mejorar el equipo en defensa. No sé, lo veo complicado. Tiene trabajo el entrenador, o sea, tiene mucho trabajo con este equipo. O sea, aunque tenga un buen quinteto titular por lo que está posicionado. Porque aparte, ya aparte es de una idea muy difícil, que Ingram quiere liderar, el otro quiere liderar, cómo convences a uno a otro. ¿Cómo haces hueco a Valenciunas? Porque Valenciunas también es un jugador que ya demostró en Memphis que puede meter 20 puntos en todos los partidos. Y luego está el tema de motivación. Sí, porque Zion ha dicho que se quiere ir. Quiere ir. Entonces, esa motivación no lo sé yo, ¿eh? La única motivación que tiene es que le construyes un buen equipo a su alrededor, ¿no? Y que esté constantemente en playoff y aspirando a algo más. Pero es que Pelicans ya ha demostrado que es un mercado pequeño y no ha conseguido atraer ningún agente libre, ¿no? Que tenían preparado una buena oferta por Lowry, ¿no? Por lo que se dijo que era superior a la de Miami Heat y prefirió a Miami. No, mira. Nunca, y aparte, nunca ha conseguido traer nada. Siempre ha sido un draft. Chris Paul, Anthony Davis. Pero el problema es que tampoco. Tampoco trabaja bien el draft. Este año tenía 5 picks y vendió por lo menos 2, o si no fueron 3 de segunda ronda. Uno a los Sixers, por ejemplo. Dices, un mercado pequeño, encima está vendiendo los picks por un par de milloncejos de dólares. Sí. No, es que siendo un mercado pequeño tienes que ser mucho más listo, ¿no? En ese sentido. Porque, a ver, estoy viendo el número de picks que tienen los próximos años y me suena que tienen bastantes. Bueno, el año pasado tenían 5 picks. Pues mira, tienen 24 en los próximos 7 años, o sea, tienen un huevo todavía. Sí, bueno.
El año que viene tiene uno de primera y cuatro de segunda ronda, por ejemplo. En el 23, dos de primera y cinco de segunda. O sea, pero bueno, es que al final no trabaja bien el draft, cuando debería ser donde enfocaran todos sus esfuerzos. Sí. En trabajarlo bien. Bueno, es lo que comentabais, que la dirección deportiva no tiene claro el rumbo. Cambio de entrenador constante, tres en los últimos tres años, malas selecciones de pick, de draft. Sí, bueno, tiene un quinteto apañado, pero vamos, yo tampoco le veo mucho más. Sí, efectivamente. El Ángel, metamos Uber, que es que se ha caído y dice... Lo tenemos en el sillón de pensar, por decir que le gusta Pelicans. Claro. ¿Cómo no le voy a pagar si le puede decir eso, por Dios? ¿Te lo has replanteado bien o te castigamos otro rato? Bueno, depende. Si me queréis castigar otro rato sin pensar, me lo pienso. Pero sigo pensando lo mismo. Convence mucho, Sayo. Es lo que me gusta de este equipo. Graja no me convence y no me convence la dirección del equipo. El año pasado, cuando llegó Van Gundy, se rumoreaba a Kenny Atkinson y fue un error no pillarle de entrenador. Kenny Atkinson lo hemos hablado muchas veces. A este tipo de equipo, ¿verdad? Que no tenga un banquillo. Algo tiene que haber, ¿eh? Porque me sorprende justamente que un entrenador como Atkinson no lo fiche nadie. Es que es sorprendente como poco. Sí, no, tienes razón en ese sentido. Es sorprendente que no tenga un banquillo, ¿no? O incluso no suene, ¿no? Porque este verano no sé si se ha sonado para algún banquillo. Creo que tampoco ha sonado, ¿no? Sí, algo sonó, ¿eh? Menos que el año anterior, pero sí. Bueno, al final acaba en Golden State. Es que a ver, se va diluyendo. Si pasa muchos años ahí... Pero bueno. Ahí comenta Mario 8 lo de Zion, que es una superestrella. Sí, estamos todos de acuerdo. Si el problema es es dónde está. Y el problema es dónde va a ser esa superestrella. Yo creo que va a ser superestrella en otro sitio. O sea, Zion es un Anthony Davis. O sea, es un jugador que en cuanto toque renovar, dirá adiós muy buenas si es que llega a ese tiempo y no se planta ya este año viendo que es un solar y dice, oye, sacarme la lío. O sea... Bueno, pero yo creo que... En este sentido, la liga también tendría que decir algo, ¿no? Porque tampoco, vale que a lo mejor estás a disgusto en tu equipo, pero los equipos no pueden estar en manos de los jugadores. Pero fíjate ya el año pasado lo que pasó con Salió. Sí, ahora mismo lo están, pero igual que la NBA tendría que hacer algo. O sea, Harden, no quiero estar en Houston, me quiero ir. Me pongo el almohadón en la tripa y hago que estoy gordo y fuerzo la salida. Zion, me quiero ir, tal. Pues la NBA yo creo que tiene que entrar en esto. O sea, suspenderle sin empleo sueldo una temporada. Dos o tres. Luego sale Draymond Green. La NBA contratos. Vive de sus audiencias, de sus fans y tal. Y bueno, al final quiere... Pero los jugadores contentitos. Ya, pero bueno, si tú... Por ejemplo, si Zion no juega 10 partidos o 20 o 30, deja de pierde dinero y además a lo mejor las marcas también se lo piensan. Oye, este jugador me está dando mala imagen a mi marca. Pues yo creo que justamente acusarían al equipo. O sea, yo creo es que hoy hemos llegado a un punto en que quien vende, o sea, la gente no compra, sí, los románticos que somos de equipos y tal, sí, pero la gente ya no compra. Sí, la camiseta de jugadores. Sí, sí. Ya se ha convertido en eso. Totalmente. O sea, y en general, todo el deporte americano, o sea, porque no solo aquí, o sea, yo me acordaré del fútbol americano que todos eran de los Patriots y cuando se fue Brady a Tampa. Todos somos de Tampa. Y aquí igual, o sea, los que son de LeBron han sido de Miami, de Cleveland, de Lakers, y si se va a Oklahoma, están de Oklahoma. Los que son de Zion por el hype, que es la generación nueva, o los de Doncic, pues serán, soy de Dallas, soy de New Orleans, o soy de Orlando, me da igual. Entonces yo creo que es lo que salió un poco... No hay la pasión que hay en Europa a ligarse a un equipo... Y que quizás había más antes el NBA. Claro, y aparte... Jordan, que eran figuras de su equipo, Malone de los Jazz, Ewing de los Knicks, eso ya no lo hay. Claro, y luego lo que decimos, yo me acuerdo que el año pasado creo que hubo un conflicto de estos y salió Draymond Green,
como representante, ¡ah! Es que no puede ser, no sé con qué jugador fue, y salió Draymond Green porque había habido un traspaso justamente, que tal, se quejaron. ¿Quién se ha pensado los equipos que son? Aquí los reyes del pastel somos. O sea, hizo unas declaraciones de, justamente en ese sentido, diciendo en pocas palabras, aquí los que mandamos somos nosotros, somos los jugadores, siempre nos cambiáis, pues a ver qué es lo que os pensáis. Ahora mismo y... tienen la sartén por la mango, por el mango, perdón, dice, no juego y no juego. Y es lo que pasó sí. con Harden, no juego, daba un espectáculo sí. lamentable. Sí, eso está claro, pero eso va en perjuicio incluso. Pero tú eso, puedes decir... al final tiene que estar interiorizado al jugador, si el jugador pues le interesa, pero ahora no hay ese sentimiento de que había eso en los 90, en los 80, que eras de un equipo. Ahora pues la pasta ya. y llega la gente y le dice, oye. Afición, tampoco yo creo, No, no. Ahora llega justamente el agente de turno y le dice, oye, tú, tengo ya una oferta acordada con el equipo tal, que sé que quieres ir, y tensa la cuerda hasta que se rompa. Y ahora quedan entre amiguetes para hacer su equipito aquí, y eso pues antes no era posible. La NBA ha intentado cosas, ha intentado cosas del estilo que cuando renuevas y renuevas por tu equipo, tengas la opción de hacer un contrato más alto... Sí, los BERT, los derechos BERT, y justamente lo que se ha hecho ha sido que en vez de hacer los derechos BERT para que un jugador mantenga muchos años más en el equipo, pues justamente lo que se ha hecho es para que los veteranos ganen más, o sea, es unos rollos que era justamente van contra de lo que la NBA en su día sí, quiso hacer bueno. uno. Pero está claro que son incentivos económicos para el jugador, pero por ejemplo, seguimos con Harden. Si Harden firma un contrato de 200 millones por 5 temporadas con Houston, ya la segunda temporada se quiere ir, nadie te obligó a firmar 5 años. Yeah, si tú ves que ese proyecto tiene 2 o 3 años y dice, oye, si yo no gano en 2 o 3 años, me voy. Pues no firmes 5 años. Pero el problema es lo que pienso. Yo creo que los jugadores, si tú te quieres ir de un equipo, vale, pues le puedes decir a la gerencia, oye, me quiero ir. Pero es que estás debilitando a tu equipo, estás perdiendo valor de mercado, porque estás jodiendo, estás fastidiando. Pero entra cada uno, entra, pues hay jugadores que puedan decir, pues es que pensad en el caso de Harden. A Harden Houston se lo dio todo. Los jugadores de Harden es gracias a lo que tuvo en Houston. Sí, al final le dio igual eso, lo que dices tú, pues ponerse el cojín o lo que se pusiera, fingir estar mal, estaba peor de lo que estaba, no sé qué, y le da igual. Después de 7-8 años en Houston, le dio exactamente igual. No, claro, que le da igual. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque su contrato lo tenía garantizado. Es decir, a mí me da igual que... A mí Houston me va a pagar... algún tipo de sanción, a lo mejor, de demostrar esa actitud, ¿no? Claro, es a lo que voy. O algún tipo de sanción... la que sea, o sea, tenía que poner un remedio a la NBA, o sea, es que no puede ser que ahora Zion diga que no quiere jugar con New Orleans, ¿por qué no quiere? Pero bueno, es que ha pasado mucho, sí. Blake Griffin no quería jugar en Detroit y luego pues intentó jugar en el otro lado. Sí. No hay que irse solo a Harden, o sea, bueno, ponemos Harden un ejemplo, pero si hay muchos. Es el último, pero bueno, ahí que estamos ahí. Out y venga, no quiero jugar aquí. Claro, hombre. A lo mejor luego llego a otro equipo e intento jugar. Eso. Yo te pongo el ejemplo. Pues que el tema buyout, el que se la juega es el jugador, oye, yo tengo mi contrato, pero he perdido X millones, pero claro, lo que hizo Harden, lo que hizo Anthony Davis justamente en Pelicans, lo que, ¿sabes? Y lo que vamos a seguir viendo de otros jugadores top, que vamos a decir que hay igual 15 en la liga, o sea, eso no puede ir, por ejemplo, a la que estábamos hablando. Si ahora va, pues no sé, lo que decíamos, Josh Hart, y dice, pues me voy, pero dirá, pues lárgate. Pero claro, esos 15 jugadores top en la liga, que son los que al fin y al cabo les dan la audiencia y la pasta a la liga, claro, lo normal sería eso, decir, oye, tío, tú has firmado y al igual que yo me comprometo a pagarte cada día uno de mes o cada día X, tú tienes que estar aquí dando el callo. Pero claro, es que el problema es que hemos llegado a ese punto donde los jugadores son los que mandan. O sea, ese jugador dice, pues monto el pollo. Claro, la gente, fíjate lo que se veía, o sea, era Free Harden. Coño, Free Harden. El tío tiene 200 millones firmados. Ni Free Harden. A lo mejor estos últimos años pasa, pero bueno, Carlos, aquí no se han pasado en el Barça. Ronaldinho, cuando quiso dejar de jugar, dejó de jugar. Sí, bueno, lo que estamos viviendo ahora nosotros aquí. O sea. Pero bueno, pero es lo que decimos, están en su derecho. Oye, yo firmo un contrato, tú me lo has dado. Ahí te den, ¿sabes? Aunque nos duela, aunque a mí me duela ver ahí a un Titi
Y dice, sí, sí, ahí me sirváis, pero yo me meto mis 17 millones en el bolsillo. Claro, pues, claro, al igual que nos quejamos de cuando el jugador hace eso, pues claro, pues ellos dicen, oye, pues igual no se debería firmar esos contratos con que no hubieran variables, pero claro, que ya nos meteríamos en tal. Si le dicen, no, pues tío, si no juegas 60 partidos o no metes X puntos de media, pues en vez de cobrar 200, cobras 100. Creo que eso pasaba mucho antes, yo creo, en jugadores más de segunda línea que hacían una temporada súper buena su año de contrato, se sacaba un buen contrato de 10-15 y luego a dormir. Y ahora se ve menos competitividad quizás en los grandes jugadores que prefieren jugar con su amigo, irse al lado que quieren, a darlo todo por su equipo. Pero yo creo que eso ha existido ya. Y ahora lo tienen eso, totalmente las estrellas, se pueden hacer lo que quieran. Claro, porque bueno, claro, Harden, es... pero Irving también cuando quiso salir, salió. Sí. No, pero ahora mismo otro decide irse, se irá. Sí. Anthony Davis se quiso ir, se fue. Si ahora Lillard empieza mal la temporada Portland, ¿pensáis que no lo va a hacer? Lo va a hacer. Ah, claro. Es que así, es que, pero bueno, justamente lo que decíamos, fijaros Love. Le dicen, no, negocia el buyout. Y dirá, perdona, ¿tú me lo firmaste lo que hiciste? No voy a renunciar a 60 millones, no soy tonto. Es por eso, que es un debate complicado. Es un debate complicado. No, es complicado, complicado. Es complicado, pero yo creo que la NBA debía poner unos límites. ¿No? Yo imagino, no sé cuándo es el... Porque al final el convenio lo retrasaron, ¿no? Por el tema COVID creo que lo retrasaron un año, dos años. Y que justamente lo que se hablaba... Querían bajar y querían hacer incluso un cierre patronal. O sea que igual lo que estamos diciendo ahora que no, que es imposible, igual el próximo año, cuando acabe la temporada, pues se sientan y dicen, oye, pues a partir de ahora, justo, el jugador más casos, que nos... Kawhi Leonard, cuando quiso salir de San Antonio, salió. Se dio más lejos. Hay muchos, ¿eh? Por bueno, eso, es que tú fíjate, por ejemplo, siguiendo con el tema Harden, pero porque es el último más llamativo, ¿eh? Que no, sí. Pero fíjate ahora cómo están los Rockets ahora mismo. ¿Cuánto dinero han perdido los Rockets desde que se fue Harden de la franquicia? Bueno, ¿solo a nivel publicidad? A nivel de publicidad, de todo, porque entrar al playoff también son más entradas vendidas, más perritos, más Coca-Colas vendidas. Sí, sí, X. Son, o sea, son muchas cosas. Claro, te televisan más a nivel nacional, que es más dinero. O sea, que Houston, aparte deportivamente, económicamente ha perdido mucho. Y una ciudad puedes hacer la de... Mira, yo lo que quieras, pero te tengo ahí en el equipo, si te tal y que no juegue. Si Houston podía haber jugado sin Harden, lo aparto del equipo. En total no sacó casi nada por él. Pero bueno, los sueldos. Es que no hay herramientas para decir, no, mira, pues está en su derecho lo que dice Carlos. ¿Me has firmado eso? Pues venga. Claro, es que es eso, el tema Love. Pues claro, que es el... No, firmaras. ¿Quién me lo ofreció? Yo no puse... No está mi firma sola en ese contrato. Claro, es por eso. Es que... Es lo mismo, estamos diciendo de que el tema Harden. Houston, ¿qué es lo que ha ganado? Pues lo que se ha quitado encima de sueldo, porque si no te tenías ahí, no podías reconstruir. O sea, tenías ahí 200 millones comprometidos, no reconstruyes, no, o sea, estás pagando un sueldo, estás pagando una tasa de lujo por un tío que está sentado con una camiseta ahí y con un cojín debajo. Y que llega el día de partido, se va a Las Vegas, se va de pilinguis, de strippers, encima te viene con el COVID, no, o sea, es que es... Sí, pero bueno. Pero bueno, es lo que decimos, tienen totalmente el poder ahora mismo. Y yo creo que va un poquito más en la mentalidad de cada uno. Yo, pues a jugadores eso de los 90, de principios de los 2000, no pasaba tanto, de verdad. Eran más comprometidos en ese aspecto de sentirse del equipo y tal. No me imagino a muchos jugadores de los 90 haciendo eso. Ahora prefieren jugar con su colega. Sí. Con la panda. Pero bueno, LeBron es veterano y también quiere jugar con sus colegas. Sí, pero bueno, sí, pero... de otra manera quizás, ¿eh? Hay que decir que LeBron, con todo lo que se le critica, y eso y tal, o sea, creo que ahí sí que él nunca ha querido firmar contratos largos. Él cuando ha llegado el momento ha dicho, oye, yo voy a ser agente libre y el día que soy agente libre decido mi futuro. Pero nunca ha querido ser de aquellos porque... Es cierto. No, y LeBron, de ética de trabajo, no se le puede decir. Ah, no, evidentemente. O sea, es un tío que no lo hizo en Cleveland cuando se acabó el contrato. La primera vez dijo, oye, muchas gracias, muy contento, tal, pero me quiero ir a Miami. Luego Miami dijo, oye, y firmó, creo que eso, fueron 2-3 años,
muy contento, pero quiero volver a Cleveland. Y luego dijo, hasta aquí. O sea, pero el tío siempre al menos no ha sido un... Me siento aquí, monto el podio, monto el show. Profesional, lo ha dado... Los partidos que ha jugado nunca se ha dejado ir. No, no, por eso. Y que nunca ha dejado al equipo tirado y lo ha visto siempre con tiempo. O sea, no ha sido como Kawhi en Toronto. Llegó el último día de mercado y digo... Pues que Kawhi es un personaje. Kawhi en San Antonio estuvo un año entero sin jugar. Pero bueno, pero decimos que... Le decía a los médicos, ¿puedes jugar? Y él decía, no puedo jugar. ¿Me vas a decir tú si puedo jugar? Pues, pero es lo que decimos. Bueno, ya nos pone aquí a San Antonio, que si no nos vamos a enrollar como cuando estamos... Escuchó San Antonio y dijo, ¡dale! ¡Voy, la tecla! Venga, Fren. Todo tuyo, Fren. Venga, Fren. Nada. Nos desviamos mucho, vamos. Estoy muy triste, me desconecto. Chao, chicos. Poco que decir, ¿no? Yo lo que no me pinta nada, el que menos me pinta en el equipo es Popovich. Estaba pensando justamente lo mismo. Digo, pobre hombre. Sí. Fíjate que yo tengo puesto en San Antonio, en la chuletilla que me he hecho, solo he puesto factor Popovich. Pero factor, ¿qué pinta Popovich en esto? Yo creo que no lo sabe ni él. Igual quiere reconstruir otra vez. Complicado. Pero él no ha reconstruido nunca. Bueno, hombre, a partir de Duncan reconstruyó él también, ¿no? No, nada, ahí no hubo reconstrucción. Él coge, él era el director, bueno, el manager... En el año 97, echa el que está y se pone él. Se pone el de entrenador, coge el trono, pierden todos esos partidos, coge el número uno y el primer año de Duncan ya es Duncan, ya es, no sé si quinteto del, bueno, el Star, no sé si quinteto ideal o segundo quinteto, bueno, ya era un pedazo jugador. Bueno, no hubo reconstrucción. ¿Qué tienes para reconstruir? No, pero es que aparte, reconstruir con un señor que se llama David Robinson ahí abajo, con un señor que se llama Bruce Bowen ahí abajo. El año que pillan de Duncan número uno es porque Robinson no juega esa temporada. Se estaba lesionado. Claro, y pillas a Duncan, es Duncan Robinson, más buenos jugadores, estilo pues Mario Ellison, Elliot, que ya habían sido campeones en Houston. Bueno, base correcto, bueno, había cositas, es que ahora no hay nada. No hubo reconstrucción. Porque luego ya entran, tienen la suerte de pues picks muy altos, Ginobili, Parker, etcétera, que resultan bien y ya transitan en el 2003, ya están Parker y Ginobili bien, coinciden con el último año de Robinson y luego ya años muy buenos. Luego lo difícil de San Antonio fue mantener ese nivel tantos años, incluso años de que Duncan parecía que ya se acababa remontar. Luego llegó Kawhi, que fue... Bueno, claro, cuando ya aparecía, te aparece un jugador como Kawhi. Tal, pues. Pero es que ahora no hay ni un líder, no hay nada. Yo creo que es, quizás Oklahoma aparte, de los tres peores equipos de NBA. Confiar en Primo. Y lo peor de todo es que Primo, la mentalidad Popovich les va a hacer ganar 30 partidos. Sí, como este año. ¿Piensas que tiene peor equipo que este año? ¿Qué le pasó? ¿Que el año pasado? Mucho peor. Bueno, yo creo que DeRozan y Rudy Gay no pegaban mucho el año pasado, tío, ¿eh? Al estilo de juego de Popovich y tal. Ya, pero bueno, hizo una buena temporada de DeRozan, ¿eh? Sí, evidentemente. No, y sobre ¿y ahora todo, qué vas ¿quién a hacer? Coge Derek ahora DeRozan? DeRozan pasa mucho tiempo lesionado. Es un equipo, quitando a McDermott, prácticamente sin tiro. Que a él no le gusta tampoco. Pierdes a Patty Mills, que era de lo mejor. A ver, tienes un equipo para reconstruir, porque luego tienes jóvenes. Tienes a Basel, tienes a Walker. Sí que, bueno, vamos a ver qué tal la apuesta de draft que se la jugaron ahí. Y Keldon Johnson, jugadores a mí me gusta. Mediocres veteranos que no me pintan nada. ¿Para qué a eso? O sea, Minu, ¿para qué? McDermott, buen contrato. ¿Para qué? Si no pegan. O sea, no pega con el proceso del equipo. El proceso del equipo tendría que ser a perder. San Antonio, lo hablamos, bueno, lo acabamos de hablar con varios equipos. San Antonio solo ha sido a partir de draft. Siempre a partir de draft. Todos los jugadores que han destacado son del draft. No, y el último de Rosan llegó en el traspaso con el Cabo de Rosan en San Antonio es que no se mete ni en playoff. No, yo creo que además en el Power Ranking creo que estaba de los últimos, ¿no? No, para mí es... Yo Oklahoma lo veo peor. Y pocos más veo peor. Y es eso, la mentalidad Popovich va a hacer que con eso, con Murray, con White, con Keldon Johnson,
con Lonnie Walker, que tiene buenos minutos, pues va a ganar el 30 partidos. Pero va a ser peor, porque en vez de coger los 5 primeros, va a coger el 12 otra vez. Bueno, pero bueno, hablando de agentes libres, la Marcus Aldridge lo fichó en agencia libre, ¿no? Sí, porque en su momento, es tejano. A mí lo que me sorprende de San Antonio es que todos los jugadores quieren jugar con entrenados por Popovich y ninguno va a San Antonio. Nunca quieren ir allí, ¿no? No. Me resulta curioso porque tú ves, oyes a LeBron, a un montón de All-Star, quiero entrenar con Popovich y después ninguno va a San Antonio. Es que vivir en San Antonio. Yo creo que es un poquito lo que comentábamos antes, vivir en San Antonio. Si no te quieres ir de trip. Entonces. Y eso que es lo que decía también Booper, que tiene menos tasas. Pero bueno. Sí, yo no pero recuerdo bueno, ningún súper agente libre. Si queréis, metemos a la Marcus Aldridge, que es tejano, creo que es de Dallas, yéndose a San Antonio. De hecho, recuerdo traiciones varias. Estilo Marcus Morris, que fichó por San Antonio e irse al final a los Knicks. Bueno, pero tampoco es un súper agente libre. No, pero por eso, recuerdo. Sí. Yo es que no veo. Tanto es un mercado pequeño. Si no hay titulares, los que estamos poniendo ahí titulares, son tres del draft. ¿Sí? Antonio, el ser un mercado pequeño, o se reaje por el draft, o no se reaje. Es que es todo draft, ha sido draft. David Robinson es draft, Duncan es draft, Parker, Ginobili son draft. Kawhi es, no es draft, pero bueno, es draft. Es un traspaso ahí, Juan otro equipo. A ver, primo, que dice que tiene buena pinta, que está verde, pero. Sí. Y Wiscan, ¿qué me pinta a Zach Collins en este equipo? Un jugador que ha pasado un montón de tiempo lesionado. ¿Y sigue lesionado? Es que. Si se rompió ahora en la postemporada haciendo no sé qué idiotez está en su casa, se ha roto también y creo que tiene para 6 meses más. No, yo, es eso. A mí me gusta, por ejemplo, Tadeusz Young me gusta, pero Tadeusz Young me gustaría en un equipo competitivo. Este no lo es. Que este equipo le va a costar mucho generar canastas. ¿McDermott no te gusta? McDermott es un buen tirador. ¿Sí? ¿Ha vuelto Forbes? También es buen tirador. Sí. Pero ¿quién les genera? Son jugadores que son de cogerla y tirar. Hombre, tendrán que generar pues, con Murray White y algo de Keldon Johnson. Sí, pero tampoco son generadores tiempo. Buenos de, digamos, son jugadores que si las flotas tienen problemas. Bueno. ¿Y Basel? Basel, yo lo veo un equipo de perder muchos partidos ahora e intentar luego ir construyendo con jóvenes. Por eso digo que no me pinta McDermott, no me pinta Tadeusz Young, porque son jugadores para intentar ganar partidos ahora. Y creo que a McDermott le dieron aparte un buen contrato. Si no, están 15 kilos, ¿no? Creo que. Y, por ahí, sí. Repito, lo que menos me pega es Popovich. Bueno. Que con 70 y pico años esté en este equipo. Creo que soy de los pocos que opino. Efren, creo que soy de los pocos que opino que tiene mejor equipo que el año pasado. Aquí nos para de machacar. Mario, eso que nos está diciendo, aquí ya solo falta evitarnos. Que Basel va a jugar más, va a salir por delante de lo que sería McDermott. No me extrañaría tampoco. Pero es que. Pero eso sería tirando al desarrollo. ¿Veis a Popovich desarrollando? Es que no me lo imagino, ¿verdad? Sí, ya para empezar, o sea, si nos ponemos a mirar. ¿Qué va a desarrollar? Si a él le puede caer un año o dos. A lo mejor palma ahí entrenando. No, que está bien, bien físicamente. Más de 70 seguro. Se hace las líneas bien, ¿eh? Pues que ya si nos ponemos ya. Mira, o sea, a alguien le apetece, o sea. Incluso a ti, Efren, que te gusta, o sea, ¿a alguien le apetece ver partidos de estos San Antonio? Nada, a mí nada. No. Es que San Antonio dice, van a ser partidos aburridos, ramplones, lentos. Lentos. Tienes 72. Es que no pega nada, porque Tadeusz Young no es un juego rápido, McDermott no es un juego rápido y Murray sí lo es.
Que no pega nada en este equipo. Yo no sé. Voy a ver si está Saint Marks aún de General Manager. Tiene 72, ¿eh, el amigo Popovich? Sí, sí. Yo pensé que se iba a retirar después de los Juegos Olímpicos, ¿eh? De decir, mira, gané los Juegos, tengo una espinita clavada, me voy. Seguir, no me pega nada. Solo quedan 3 años para los siguientes Juegos, joder. 3 añitos no es nada. Bueno, pasamos a Houston porque os veo muy demoralizados. O sea, lo de San Antonio. Bueno, yo creo que van a ganar, para mi desgracia, 30 partidos. Prefería que ganaran 10. No, pero eso por el gen competitivo de Popovich, ¿no? Yo creo que ya lo hablamos el otro día. Es que eso luego con el gen competitivo de Popovich no le va a dejar hacer tanking. ¿Y les conviene eso? Pues sí, no. No, porque pero... es que con lo que tienen para no puede repetir. Otro número 15. Claro. No, bueno, pues lo que tenía que hacer es sacar a Tadeu Jones y sacarse algún pick y cosas así. Bueno, pues eso sí. Pero Tadeu Jones te vale a lo mejor un pick de segunda ronda para ir acumulando. Tampoco. Yo prefiero un año de perder todo para luego ir para arriba. Pero perder todo, ¿eh? Lo que hicieron ese año con sin David Robinson, perder todo. Creo que no sé si ha salido hoy una estadística de que el que resulta peor equipo una temporada. Y elige un pick y elige un pick 3 en 3 años está compitiendo en playoff. Pues está, pues Oklahoma va a ganar el anillo el año que viene. No, porque no fue el peor récord de la temporada pasada, fue Houston Rockets, que es el siguiente equipo. Ah, hostia. Yo creo que le salió mal a Oklahoma, que empezó compitiendo más de lo que debería. Claro, es que Oklahoma quedó cuarto por detrás, por la cola. O sea, todo el mundo pensaba que iba a ser el peor equipo de la NBA y parece curioso, ¿no? Pero hizo una temporada claro, por encima de las posibilidades. Que tenían ganas, que con Horford, con Shea, con tal, que empezaron a ganar más partidos de lo que deberían. Y cuando dijeron, Horford, mira, que estamos ganando, es como si ahora salen a sentarse. Y empiezan a ganar, a lo mejor de los 30 primeros, pues ganan 12. Y eso ya te condena a lo mejor ya no eres de los No, últimos. Es que eso fue su predicción. Y es lo que yo veo, otra vez, otro pick 10 y otro año lo mismo. Por eso a mí Popovich es que no me pega nada. Porque va a querer ganar, ¿qué va a querer Popovich jugar a perder? Hay que hacer, ¿veis? ¿Cuántos? Fred, tenéis que hacer que digo, mira, nunca lo había visto aquí en el chat, o sea, me está gustando. A Víctor, a Mario 8, Víctor Huevambaya. Ese es el pique que pierde en 2 años. El francés, ¿no? El francés. Ah, sí, te encanta, tío, uno alto, ¿no? Me encanta, o sea, yo estoy enamorado, desde que lo vi jugar me enamoré. Las rodillas me dan un miedo. No, es súper ágil, ¿eh? Yo lo llevo viendo años y es muy bueno este chaval. Tiene que coger todavía peso, ¿no? Para. Claro, pues tiene 17 años. Además. Sí, sí, sí. No, sí. Yo me acuerdo que vimos, yo creo que fue. No fue el Mundial Sub-17, ¿no? Que estuvimos viéndolo. Este verano. Sí, este verano fue y bueno, que se salió. O sea, contra los americanos, ¿no? Sí, perdieron contra los americanos, pero bueno, pero no había Dios que parara a este. O sea, haciendo este backs que era el triple, o sea, tanto abajo como arriba. O sea, el tío. Es una máquina. Pero entre todo esto, si 7 entre 2 años, ¿qué pinta Popovich ahí? Que va a estar con 75 años aún. Joder, está con Popovich. No sé, la gente que alarga tanto ahí su carrera, hay que saber decir adiós. Es como el árbitro, Dick Babette, hay que decir adiós, es mejor no morir en el campo. O Tony Brothers, que el otro día veía no sé qué partido y digo, hostia, está Tony Brothers ahí. Hace 20 años el partido este. Mi amigo Tony Brothers. Bueno, último equipo, ¿no? Houston. Sí. Venga, Houston. Altas, Daniel Theis. Sinceramente no sé para qué lo han fichado. Ya le grita un poco, ¿no? No sé, pero se apuesta por reconstruir y te traes un jugador que te pueda aportar para ganar algún partido más. Yo creo que Houston ese año tiene que tanquear otra vez. Un par de años. No tiene equipo para tanquear tanto, es decir.
Bueno, depende de cómo salga Jalen Green, ¿no? Que va a depender de Jalen Green. Es que a lo mejor con Jalen Green rindiendo a buen nivel... Igual se mete en play-in. Puede pelear incluso play-in. Sí, pero sí, lo que tienen que hacer es quitarse del medio pues a Eric Gordon, a John Wall, a todos estos los tienen que sacar bueno, fuera que, y intentar... Bueno, si físicamente están bien, pueden aportar. Ahora pues el problema es, físicamente van a estar bien John Wall y Eric Gordon. Ahí estamos en el problema. Y de ahí House, tal, bueno, pues es que tiene unos cuantos que... Bueno, y Kevin sacarlo. Porter, ¿no? También a ver cómo anda de la cabeza, ¿no? También. Otro que no pilota, ¿no? Bueno, ese también pilota pero sin frenos. Yo es que también he puesto en las notitas estas famosas, ¿ya? He visto que como que Kevin Porter se va y Jalen Green se va a compenetrar, ¿no? Entre ellos, ¿no? Porque es que no, Jalen Green entiendo yo que va a asumir bastante balón en el ataque y veremos cómo Kevin Porter lo asume, ¿no? Yo pego mi pedrada aquí. Apuntarlo, para mí Jalen Green, rookie del año y destacado. Bueno, pues si no. Es rookie del año, mejor este equipo pelea el play-in, ¿eh? Para mí es el jugador más diferencial de esta generación. Para mí, ¿eh? Incluso más que Kate Cunningham. Fijaros lo que os digo, ¿eh? Ahí va mi pedrada. Son los dos muy buenos, ¿eh? Sí, Cunningham es muy bueno. También. Es que hacía tiempo, o sea, hacía un par de años que no había un draft de gente tan así, o sea, están que pueda marcar la diferencia ya en el momento. Bueno, el del Doncic, pero bueno. Pero bueno, aunque ya hacía 4 años, ¿no? Ya que están ahí. Por eso. Yo no. Para mí, o sea, yo creo que vi en la Summer League y tal, o sea, Jalen Green me parece que el año que he casado en la G League. Le ha venido de lujo, o sea, me parece un jugadorazo, o sea, pero de aquellos. De los que hace tiempo que no se ven, ¿eh? Carlos, pero pasando también, ¿eh? No solo tirando y tal, chupándoselas. No, no. Bueno. Doblando balones. Te digo, yo para mí es un jugadorazo. También el equipo tendrá que ver qué hace con John Wall, ¿no? Porque tengo aquí apuntado que cobra 44 millones este año y el siguiente 47 con Project Option. Es claro, sabes que tienes ahí 2 años a 40 y tantos millones. Bueno, sí. Igual tiene el representante de Redder y se va. No, pero es bueno, mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero ahí. Gran contrato en Washington le hicieron ahí. Sí, sí. Pero muy bueno, ¿eh? Debe ser el mismo representante que Steve Adam, este macho, porque Adam, para el tarugo que es, los contratos que firma, telita, ¿eh? Porque hacen números, en Oklahoma hacía números. Sí, hay muchos números ahí, ¿eh? Claro, o sea, bueno, iba a decir zapatones de las distancias, pero tampoco, o sea, es un dramón de la liga. O sea, en Oklahoma lo veías ahí abajo y, ostras, un tío que te metía cada partido, creo que estaban 17 puntos casi y te pillaba 10-12 rebotes. Claro, era un tío que a nivel estadístico decías, joder. Dramón. Claro. El efecto Dramón. El año que viene a Filadelfia, Dance. Yo a Houston le veo que es un equipo con mucha calidad, pero que de momento son muy, muy, muy jóvenes. Yo creo que el problema va a estar ahí. Si funciona, o sea, es decir, si hay salud de los veteranos, se adaptan y Jalen Green hace lo que apunta, pueden estar arriba, ¿eh? Pueden meterse en play. Yo lo dejo ahí, pueden meterse en play. Yo creo que los puse en play-in. Yo creo que justamente yo los tenía ahí peleando por play-in. Peleando, justo los tenía yo. Sí, sí. O quedar pero al borde y estar peleando hasta el final. Problema. A ver, el oeste siempre es duro, pero pelear sí que podría llegar a pelear. Claro, la actitud de Wood, que... Y luego Eric Gordon, no sabemos cómo está. Y bueno, John Wall de Ana, no creo que vuelva ni al cuarto ni a la cuarta parte de lo que fue. Pero... Y a ver cómo se adaptan, a qué papel se les da. Claro. Es una mezcla complicada, ¿no? De jugadores veteranos un poquito ya dados de vuelta. Sí, sí.
jugadores jóvenes. Es que a ver, es lo que decimos. O sea, si cuentas a los 5 titulares. Encaminarlos, lo que decís, podría competir. Pero hay mucho que encaminar ahí, ¿eh? Porque ya claro. Solo encaminar a Kevin Porter Jr. ya es complicado. Imaginaos un equipo. No, y aparte, Jalen Green, a ver, al igual de que digo que es un jugadorazo y que para mí va a ser el rookie del tal, o sea, también le he visto cosas que la cabeza también parece que no. O sea, que los muebles aún no los han puesto, ¿eh? Creo que unas imágenes salió con toda la... para pilotar. Podría, o sea, haber pilotaje. Sí, sí, pero de momento tal. O sea, yo lo vi otro día que salió con toda la dentadura de diamantes, tal, no sé qué, y dije, uy, uy, uy. O sea, es un jugadorazo. Pero es de aquellos jugadores que hay que decirle, chaval, eres un profesional, te dedicas a jugar a NBA. ¿Sabes? Pero es lo que digo, o sea, yo creo que es un equipo que de aquí unos años, porque Wood creo que es un muy buen pivot, sí. Y a ver, tiene esos cinco. Se lesiona mucho también, ¿eh? Y tiene un carácter complicado, Wood, ¿eh? Sí, claro, es que es el problema de ese equipo, o sea, tienes al base titular y al center titular. Claro, que uno va con pistolas y el otro igual porque no le dejan, pero ahí también en Houston no debe ser muy difícil conseguir armas. No creo. Por eso, es que es el problema que hay allí. O sea que... Es que la cabeza la va a poner Garuba ahí, ¿eh? Papel de Garuba aquí, minutos. Eso iba a preguntaros ahora. ¿Cómo lo veis? Depende de la evolución de él. Si aporta más en ataque, puede jugar bastante. En defensa no va a tener problema porque es un tío con una inteligencia para defender muy bien. Y cambia el pick and roll con bases. O sea, a mí en ese aspecto no va a tener problema. Va a tener problema a la hora de atacar. Pasa que, bueno, en principio en ataque, con lo que tienes ahí no es su rol, porque tienes anotadores puros. Sí, pero o sea, bueno, tienes que tirar alguna, ¿sabes? Sí, eso sí. Ya la selección le costó, imagínate, en Houston con estos. Yo en este equipo debería ser el 4 titular. No sé. A mí me gustó que John Martin Jr. Es un jugador. A mí también me gusta bastante. Más por intensidad que otra cosa, ¿eh? Es un jugador, sí, muy claro, claro. Sí, hombre, inteligente no es, desde luego, pero es muy intenso. Bueno, como el padre. Como es que al fin y al cabo. Pero es que es un ejemplo del padre. O sí, sea, sí, tal cual. Sí, pero el padre cuadró en otra NBA, ¿eh? Sí, pero bueno, pero que John Martin Jr. tampoco es que fuera el jugador, digamos, que tirías con él a un museo. Porque igual te reventaba algo. Ya, pero eso, cuadrón un NBA donde ese tipo de jugador es un jugador que te metía caña, que no hacía falta que metiera, que no hacía falta que solo las metiera para abajo, se llevaba. Kenyon Martin, Ben Wallace, Marcus Camby, era lo que se llevaba. Una ficha así. Y ahora no tanto. Y este es muy bajito, ¿eh? A ver, déjame ver cuánto mide. 2 metros, poquito más, ¿no? Sí, es peladito. 2-1. Le dan aquí, ¿eh? A ver. Muy bajito, solo los... Bueno, no sé. Aquí 2-0-1, es la que he visto yo. Bueno, sí. Sí, bueno. Sí, depende de mires, pero bueno, sí, ronda los 2 metros ahí. Le dan 2-0-6, por lo que veo aquí. Sí, el padre es más alto. El padre era un... No llegaba a 2'10", pero tampoco se quedaba muy lejos. A ver, yo lo que digo. O sea, este equipo lo veo peleando, pero yo creo que este es el año aún de que acaben de sacarse la caspa. Sí, yo pienso igual. Y tal, o sea... A construir. Si se mezclaban los jóvenes con los veteranos y todos remaran en la misma dirección y tal, lo que decís, podría estar peleando hasta por play-in. Pero yo creo que a Houston no le interesa. Digamos que eso. Como techo, saliendo todo bien, play-in. Lo más probable es 12-13. Pero a Houston le interesa, yo creo, pues terminar de soltar lastre, sacar algún pick más con los veteranos y tal, y tener mejores elecciones más bajas del próximo draft. Entonces no le interesa tampoco ganar el partido, le interesa que jueguen los Garuba, Jalen Green, Porter, etcétera. Bueno, o hacer jugar a John Wall, que te haga unos partidos muy buenos y conseguir moverlo. No le mueves. Mover contrato. A John Wall por 17 millones, no lo mueve ni la gente ahora.
Ni por, bueno, a lo mejor los Clippers con a los Lakers con por Westbrook le vuelven a cambiar. No le mueven, ¿no? Así que. Ostras, que ves, John Wall, DJ Augustin, Jerry Gordon. Es que solo ver eso ya da miedo. Claro. Y House, y Daniel House. Y House, sí. Es que es... Es que esos cuatro solo, uf, por eso digo, no sé. ¿Para qué han fichado a Tate? Es que no le merecía la pena gastarse la pasta en él, yo creo. Bueno. Flojita esta división. Muy flojita. La peor, sin duda, yo creo. Pero yo, este equipo va a ser divertido de ver, ¿eh? Como, cuando como... era en los principios de los 2000, de las más duras. Sí. Houston, que era competitivo. Dallas, San Antonio, Spurs. Incluso la época de Nueva Orleans que tuvo ahí con Paul, Memphis tuvo su etapa competitiva, era duro entrar aquí y ahora. Ahora seguramente la más floja, sí. Porque se tiene que meter uno, pero. Pero digo también una cosa: que van a ser lo que. Algo que dice que San Antonio va a ser aburridísimo, o sea, esta división tiene. Dos, tres equipos que van a ser divertidos de ver. Sí. Sí, hombre. Sí. Bueno, yo creo que todos menos San Antonio. Sí, hombre, ya Houston. En la NBA es difícil no encontrar un equipo que sea, pues eso, tan poco apetecible. Aquí Houston, pues te apetece ver a este chaval. En Dallas te apetece ver a Doncic. A mí Pelicans tampoco me entra, ¿eh? A mí no me entra tampoco. O sea, yo el año pasado lo que vi de Pelicans era aburridísimo. Era parte parciales muy altos de 40 puntos, luego recibían otros 50. Uf, desconexiones seguidas, no me gustaba nada. Y San Antonio no apetece nada. No. Y Memphis es un equipo que apetece más en si se metiera en playoffs, determinados partidos, porque es un equipo que sale a competir. Yo creo que si los tuviera que ordenar, Houston y Dallas los que más me interesan. De acuerdo. Bueno, pues ya vamos a dar el repasito a la peor división, con diferencia de la liga. Bueno. Le hemos dedicado hoy ya un tiempo, ahora ya pues hablaremos poco de San Antonio, espero. Va a ser la revelación. Bueno, pero todavía te queda Fren los Jazz, ¿no? Para... Sí, hombre. Otro fracaso para siempre. Siempre nos quedará París. En este caso siempre nos quedará Utah, allí los mormones. Sí, hombre. No se contenta quien no quiere. Por eso. Bueno, pues el próximo programa repasaremos otra división. Supongo que tiraremos por alguna del este por ir alternando conferencias y estas cosas. Pues nada, Booper, ¿cómo te lo has pasado? Bien, pensé que me ibas a dar más caña, la verdad. Pues de todo lo que chat y tal. Te has portado bien con Lakers, nos has atizado mucho a LeBron. No te has metido con Simmons, tal, pues todo bien. Has estado políticamente correcto. Exactamente. Pues nada. Nos despedimos ya. Sí. Sí. Ya hasta el próximo programa. Ok. Chao. Muy bien. Buenas noches. Venga, chao. Chao.